¿Qué tal? ¿Qué tal, José Carvajal? Hola, Mari, bienvenida. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Gracias por esas 30 estrellotas. Ahí luego lo digo, chicos, dejando las primeras estrellitas del directo. Así que muchas gracias, Jonathan. Bienvenidos, Raúl. ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? ¿Y ese milagro? ¿Quién dice, José? A ver, déjame pues actualizo el stream, no lo sé. Estoy ahí como de que si... A ver, llegó Mari, según acá me marca que Mari fue la primerita, ya luego tú pusiste a... Y ya luego buenas, luego Jonathan con sus 30 estrellotas, Raúl Hernández, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, hola, Jonathan, ¿qué tal? Hola, buenas noches, saludos, dice Carlos. Eso, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo vamos? ¿A poco sí te acuerdas de mí? Claro que sí, Raúl, pues si tú también eres de los seguidores, así que uff. Pues de los primeros, más que nada, Raúl, nada más que, uy, ya te habías perdido bastantísimo. Tengo mala memoria, chicos, pero pues para las cosas y así, pero para la gentecita, pues no, chicos. Para la gentecita, no, sí, siempre me ando acordando. Pues cómo no me voy a acordar de los que pues venían mucho al stream, apoyaban y siempre estaban acá. Pero pues de repente, pues no sé, ¿verdad? Sus trabajos o dejan el juego o no sé, no sé, por X o Y circunstancias, pues ya no pasan a los stream. Pero pues sí, cómo no me voy a acordar. Si sí, no me fui como... Sí, como un año, Raúl. Yo creo que ya tenía como un año que no venías por acá. Pero pues mira, muy de vez en cuando. Ya si un día vienes y ya que cambiaste el nombre en Facebook o ya traes otro perfil, pues ahí sí ya no. No voy a tener como pues ubicarte. Pero pues si traes el mismo y así mismo nombre y todo eso, no, pues sí. Ahí te ubicamos. ¿Qué pasó, Lene? Por fin gané yo, dice Mari. Sí, es lo que veo. Bienvenidos, saludos a todos chicos, buenas noches. Por ahí dejando su reacción, su compartida, por favor. Yo quería ver, dije, no voy a avisar. Voy a avisar unos minutos después o quiero ver quiénes llegan primero al stream. Así que, venga chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les voy a hacer la invitación que hoy día vamos a hacer sorteo, chicos, de dos entradas, de dos tickets pa de este evento que se llama Cielo Estrellado. Así que estén pendientes, chicos. En el directo vamos a estar haciendo sorteazo de dos entradas, chicos, dos personitas diferentes. Ojito, va a ser para personitas que aún no lo tengan. Solo cuenta principales, chicos. Y además de eso, tienen que estar presentes en el stream. Dejar su reacción. Y pues bueno, ahorita vamos viendo cómo de qué forma armamos la dinámica para sacar como una lista. Y pues ver cómo hacemos ese sorteazo, ¿sale? Hola, amigo Alexander. Mira, justamente estoy ahí diciendo a los chicos que participen, que vamos a hacer el sorteazo. Rigo Sáenz, gracias por la reacción. Eduardo Rojo, gracias por compartir por su reacción. A Carlos también, bienvenidos a todos. Y pues bueno, chicos, así que pendientes. En algún punto del stream voy a decir, voy a hacer el sorteo de esas dos entradas. Y la siguiente forma es para que participen. Entonces, pendientes, chicos, pendientes. Si aún no lo tienen, si no lo tienen en cuenta principal. Pues bueno, pónganse pilas, ¿no? Por acá sale primero, pero estaban en números y luego se puso mi nombre, dice José. Ah, sí, es como un bot de Facebook. Así luego pasa José Carvajal. De los antiguos se olvida a veces, dice Leonel. Es el Leonel, miren, miren, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar, Leonel. No, hombre, hola Alexander, ¿qué tal? Bienvenido. El Rigo dice que hasta mañana, ¿por qué señora? Dale, dice José. El Rigo dice, oblígame. Ok, buenas noches, dice Eduardo Rojo. Venga, regalito, el primero en pedir ahí regalo, chicos. Así que... Uy, por ahí ya bastante cerca, nos faltan 3 días, Eduardo. 3 días y por fin vamos a llegar a los 4 corazones. El Rigo dice, no lo sé, Rick. Dice, bueno, va, dice el Raúl. Dice, la mía es la única que tengo. Dice, sí, pues es que luego muchos buscan para sus cuentas secundarias, así. Y pues digo, ya que pues vamos a que se aproveche alguien que no la tenga en su cuenta principal. Yo sé que muchos no la han podido comprar. Entonces, pues que sí se lo lleve a alguien para su cuenta principal, ¿no? Suerte a todos, dice Carlos. No participo porque ya lo tengo. Dice, sugerencia, elijan noche. Porque opción de día hay que caminar mucho, dice Carlos. Bueno, igual y sí, ¿verdad, Carlos? Pero pues la opción de noche con el tema de las incursiones. Pues te imaginas si es personitas que no tienen gym cerca. O así, hay que estar gastando pases remotos. Y entonces, pues es complicado. En cierto punto también sale caro. Ya sabía, oh, cotorrea, dice el síguele, Daniel, síguele. Friazo tú, Buenos días, feliz domingo a todos. ¿Cómo que feliz domingo tú, friazo? Si estamos sábado. Ay, no, ay, no. Buenos días, feliz domingo, dijo.
Aquí andaré dando lata esos 3 días, dice Dardo. Eso, Dardo, pues no, no, cuál lata, cuál lata. Al contrario, me da gusto verlos que vienen todos los días, dejan su reacción, su compartida, piden regalito. Entonces, bueno. ¿Aquí qué hacen? ¿Cuál están sorteando? El de cielo estrellado, Ángel. Vamos a sacar dos ganadores y se les va a regalar una entrada a cada uno. ¿Cómo ven? Es domingo, güey. Dice Río que no, señor, que no. Aquí el lunes empezando con todo. Dice, ahora ya el lunes. No, hombre. Si uno dijo domingo, ahora el ángel está más perdido que otra cosa, chicos. Dice que ya es lunes. Ay, no, chicos. Ya ven. ¿Cómo es eso posible? A ver. Dice, sí, pero esa investigación especial se termina cuando se quiera y se pueda. Bueno, eso sí. Con calmita y todo eso, pues sí, pero hay gente que es bien desesperada, Carlos. Ya la quiere terminar lo más rápido posible. Entonces, bueno, pues ahora sé que es cuestión de ver qué show. Ok, chicos, pues aquí vamos algo, vamos algo lentos. Capturar tipo fantasma siniestro y vayas. Entonces, uff, tenemos que esperar, chicos. Tenemos que esperar. Entonces, vamos a utilizar lo de las vallitas. Y de ahí creo que nos pide tomarle que. Ah, 20 Pokémon. Consigue instantáneas de 20 Pokémon. Ah, diferentes, ¿en serio? Órale. Eso no me lo esperaba, chicos. Eso no me lo esperaba. Pues se supone que así, ¿no? Y ya, aquí me lo cuenta. Ok. Eso no me lo esperaba, son muchas, ¿no? Y Ray Hernández, gracias por compartir. Gracias por la reacción. A Fernando Díaz también por compartir. A Ángel igualmente. Bienvenidos, chicos. Y pues bueno, a ver qué pasa por acá. Feliz inicio de semana para todos, güey. Ah, oh, ¿cómo era? Dice Rico. Rico, ¿cómo que? Iniciando la semana, ustedes frillazos. Dice, vengo a recoger mi premio del cielo estrellado. Digo, hola, buenas noches. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Cómo vamos? ¿A poco sí estaba la lluvia, pues muy, muy fuerte por allá? ¿O qué show? ¿Qué pasó? ¿Todo bien ya o sigue la lluvia, pues, con todo? A darle vallita, chicos. Pues también voy a tomarle las instantáneas, pues, para que me los vaya contando. Pues son 20 diferentes. Yo pensé que eran o sea, sí, uno y nada más pues, que le pudieras ahí tomar las 20, o no sé. Pero resulta que no, tienen que ser diferentes, chicos. Entonces, bueno, hay que ponerse pilas y hay que tomar los 20 diferentes, ¿sale? De hecho, investigación, dice Jonathan. Sí, pues investigación. A ver, debe estar borracho el chico guapo, dice. Hola, buenas noches, señorita Cinti y señora Ara. Cariñita mía, ¿cómo andan? Ya estoy listo para el sorteo. Ah, no se crean, ya lo tengo. Ya lo tienen, pues. Pues ojalá se animen a participar. A ver, de aquí de los que están en el chat, ¿quién no tiene la entrada de esta investigación especial que se llama Cielo Estrellado? A ver, ¿quién no la tiene? Para ir viendo si son muy poquitos o si son muchos o no sé. Dice, yo tengo las 20 fotos de DVD. Sí, porque son 20 diferentes. Estaré de modo fantasmín. Y eso, Rigo, ¿qué pasó? Pidan regalitos, chicos, por favor, ¿eh? ¿Cuál Raúl? ¿Cuál Raúl? Perdón, no te entendí. Hola, Fernando José, ¿cómo estamos? Si ¿Sí está en la cuenta de Manu? Abra regalito, please, dice Ah, sí. Sí, recuérdame, sí estoy en la cuenta del Manu de a peso. Y qué bueno que me dices eso desde ahorita. Porque como la traigo en Nueva York, ya son las 11 ahí. A ver, chicos, espérenme. Ah, no, pues ya tienen interacción, Israel. Ya no hay problema. Mejor ahí le dejo el regalito para mañana. Fernando José, regalo. Ok, venga, venga, chicos. A ver si hoy día sale una amistad con suerte. Todavía no ha salido ni en la principal ni en la pequeña. Emerson, gracias por la reacción. A Fernando José también. Miren, nada, chicos. Pero pues bueno, ya le mandamos de todas formas a Fernando José. A ver qué dice por acá. Ya la terminé de recompensa. Me dieron dos cosmos. Dice, ah, porque tú tenías las dos entonces, Jonathan. Órale, no, pues muy bien. ¿Y si se pueden evolucionar o no? Fernando Díaz, saludos. Hola, hola. Yo no, dice. Yo no la tengo, pero no participaré. ¿Y por qué, Rigo? ¿Y ahora? ¿Ahora qué fue? Dejaré que los demás participen. Yo no soy atascado como otros. Pero tú no lo tienes, Rigo. No, ahora ya vamos a empezar, chicos. Yo, dice Fernando José, todavía no la tiene en la entrada de Cielo Estrellado. Pues quédense, chicos, un ratito más y vamos a hacer un sorteazo de dos.
dos pases, dos tickets, dos entradas, como le quieran llamar, de esa investigación especial. Mis tres, yo no la tenemos, dice Alberto, pero solo participan cuentas principales. A ver, todavía haces me. ¿No te han baneado? No, Robo, no, güey. Ahorita ya tengo, ya estoy más, método más seguro. Ya tengo celular roteado. Antes pues jugaba con PegaShark, pero ahora ya no. Ya tiene mucho. A ver, regalo, por favor, dice Fernando. Ok, chicos, venga a ver. Regalito para Fernando. Y bueno, no tenemos aquí los cuatro corazones todavía, Fernando. Hay que ponernos pilas. Oh, haya oportunidad para los demás. Que haya oportunidad para los demás. Y luego, Rigo, no, nah, hombre, ese Rigo, chicos. Mejor me voy a anotar yo. Y si alguien no la tiene, yo. Si gano, voy a elegir a quién se la regalo. Friazos. Dígale, si ya va a empezar. Sí, ya va a empezar. Ya va a empezar. Ay, no. Ya ven, chicos, que el amigo Alexander se animó y nos dio, pues, para poder hacer esta dinámica, este sorteo. Y ustedes que ahí diciendo, ay, que no voy a participar. Ya llegué a cuatro corazones ahorita en mi cuenta secundaria azul. Oh, muy bien, Rigor, a buscar la amistad con suerte. No creo, Raúl, no creo. En computadora no creo. Carlos Regalito, ok. No, pues por ahí dicen que sí, pero pues yo no sé cómo, Raúl. No tengo idea, la verdad. Yo siento que por lo más seguro es celular roteado. No hay cosa más segura. En cierto punto, pues no al 100%, pero es lo más método más seguro, Raúl. Ya le da risa, chicos. A ver, déjenme leo qué dice por acá. Fernando José ya lleva 958 días. Órale. Raúl dice que ya lleva 480 días. Oh, ya se le reinició, chicos. ¿Con qué vamos a empezar? Dice Ángel. Pues de qué hay, si yo no participo, hay que no sé qué cosa. A eso me refiero, Ángel. Hola, ¿cómo les va? Ya me extrañaron. ¿Qué pasa, Emerson? ¿Cómo estamos? Esperemos que salga amistad con suerte en esta cuenta porque en la otra no más. No, no, Fernando, ahí tengo tu Pokémon. ¿Ves que a ti te debo un Machamp nivel 40, creo, ¿verdad? Fernando Díaz. Ay, creo que ahí sigue. Ahí lo tengo guardado, me parece. Y nada más no sale la amistad con suerte. A ver, se me hace que capaz primero sale en la pequeña, o sea, en esta que en la principal. Sí, papá, salme Tapubini, dice Rigo. Oh, ya. Sienten a Rigo 2. Ay, no. Al que voy a sentar va a ser a usted, pero con una reflexión de 15. Ay, no se pasan. A ver, chicos, quiero hacer un Articuno. Dije, a ver si cambia el clima, pero por lo que veo, no. Entonces, ¿y los Articuno? No, hombre, no hay nada, chicos. No hay nada, miren. Oh, va a abrir ese. Esperen, esperen, esperen. Vamos a ese Articuno. A ver qué show, porque no he aprovechado ni pase en mi cuenta principal ni pase en la cuenta pequeña, chicos. Ay, no. Hoy día no hubo chance, no hubo tiempo. Porque pues anduvimos haciendo incursiones en una cuentecita. Y pues traigo el farmeo de mano, chicos. Entonces pues traía los dos celulares ocupados. Y pues no pudimos. Oye, Manu, te está yendo bien en cuestión de los shinies. En cuestión de los shinies, bien. En cuestión de los 100 IV también. No te puedes quejar. En los polvitos va lento. Pero pues ya llevas algo, Manu. Ya llevamos algo. A ver, chicos. Shinies le han salido 8. 8 shinies entre ayer y hoy, Manu. En cuestión de los 100 IV, creo que 4. No estoy muy segura. Uno que otro relevante nada más. A ver, chicos. 4 te. 4 asterisco, ¿no? Ok. En cuestión de 100 IV, 3, perdón. Llevamos 3 100 IV oscuros. Y por ahí 8. 8 shinies. Oscuros. Dice, ¿en serio? ¿Y de los pokés salvajes? Pues pokés salvajes no se están capturando, Manu. Solo están haciendo puros reclutas. En ningún momento me dijiste que capturáramos Pokémon salvaje. Dice Rigo, no sea dramático. Solo diga, ya lo tengo, aunque no lo tenga. En vez de hacer su drama, señor. Voy a empezar. Hasta mañana, dice Manu. Mira qué pasó, Manu. ¿Y los payasos? Dice, ¿vinieron? ¿Cuáles payasos? Ah, los con payasos. No han venido estos riazos. Bueno, o sea, lo han ya, pero Britzy no. ¿Cuánto era para que farmearas en mi cuenta? Dice Raúl. $5 cobro para hacer farmeo de polvitos.
$5, y te juntamos 1,000,000 de polvitos. De a peso, dice la Emerson. Dice, ah, se me olvidó que son Rocket. Dice, pero no se nota. Pero se nota el bonus. Sí, más o menos. No me acuerdo ahorita con cuánto empecé tu cuentecita. Déjame revisar rapidísimo. A ver, tu cuentecita la empezamos con 4,300,000. Y ahorita tiene, déjenme reviso rapidísimo. 4,300,000. Ahorita tiene, uy, no, pues ya casi los 8,300,000 casi. Apenitas, ¿eh? O sea, creo que bastante bien, Manu. Bastante bien. Yo creo que, pues sí, la verdad es que siento que es algo lento. Porque como no tiene bonificación en sí del Team Rocket, es algo lento. Pero, pues me la dio, chicos, en mano con 4,300,000. 340, algo así. Y ahorita está casi, los 8,300,000. Entonces, pues así sí va bastante bien, ¿no? ¿Qué pasó? Chicos, se quedó este, pero no sé si es siempre. Me dejen reviso. No, malísimo. Es que de repente cuando está haciendo algún recluta y yo le muevo, como que lo captura y ya no lo transfiere, chicos. Entonces dije, ah, caray, este será 100. O de plano nada más no se transfirió. Y creo que pues eso fue lo que pasó, chicos. Bueno, nos tocó ahí sala nueva. Así que venga, vamos a intentarlo de a peso, dice el Ángel. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó, Lenel? Dice, pero ¿cómo se hace más experiencia farmeando Pokémon o el equipo Rocket? Ah, no, cuestión de experiencia. Fernando Díaz es farmeando, o sea, Pokémon, capturando Pokémon. Cuestión de polvos, equipo Rocket. ¿Vale? Esas son las grandes diferencias. Que si quieres experiencia, tiene que ser farmeo de capturar todo lo que encuentres. Y tendría que ser en un evento de doble, triple de experiencia. En cuestión de polvos, el con Team Rocket. Entonces, solamente así, Fernando. Solamente de esa forma. Sí. Este frasco se le olvidó, chicos. Aprovechen que Cintia tiene la licencia de PG Tool para farmeo patrocinado por mí. Apoyen a la Mi. Sí, anímense, chicos. Anímense y pues ya aprovechando de que vamos a tener la licencia este mes. Dice, sí, le puedo dar su reflexión al Alberto, güey. Pero ¿por qué, Rigo? A ver, ¿qué hizo el Alberto? Decirme. Creo que se queda ese programa a la par del Rigo 2 y sus. No, no entendí. Hola, Josvin. Déjame hago la incursión y te anoto, ¿vale? ¿Cómo estamos, chicos? Chicos, acompáñenme en el directo de hoy. Dejen reacción compartida. Vamos a estar sorteando por ahí dos tickets, dos entradas de la investigación especial Cielo Estrellado para personitas que no lo tengan y pues que estén acá en el directo. Dejen su reacción y yo creo que, chicos, para que puedan participar, vayan dejando su presente, ¿sale? Se me hizo muy fácil la vez que hice ahorita en mayo los presente. Entonces, chicos, para los que quieran ir participando y todo, aunque ojito, vamos a hacer el sorteo en ruleta y la persona, si llegan a ganar, chicos, deben de estar presentes acá en el chat, en el stream. Así que tómenlo bien en cuenta, tómenlo bien en consideración. Que si ojito, pues si los tengo agregados, adelante, sin problema le mandamos de regalo la entrada. Pero si no, pues tienen que dar su cuentecita, chicos, para que nosotros le pongamos su entrada. Así que avisen, pónganse por ahí, piénsenlo, pónganse de acuerdo, no lo sé. Y vayan dejando sus likes, vayan dejando sus presentes, chicos, para los que quieran participar. Con una vez que lo dejen, eso es suficiente. Voy a estar ahorita, no sé, tal vez una hora o menos, diciéndolo de la dinámica. Y con los que estén, chicos, con los que se junten, hacemos el sorteazo y pues se van a va a haber dos ganadores más que nada. ¿Sale? Entonces vayan dejando sus presentes, sus reacciones. Presente, dice Raúl. Eso, miren, el Raúl sí sabe, en forma de comando. Exactamente. Tienen que dejar su reacción, chicos, y su presente, ojito, que porque yo lo voy a poner en el filtro que hayan dejado su reacción, ¿sale? Oblígame, arriba ya vamos a empezar. Friazo. No, solo Raúl dice, sí, ya vi que algunos dejaron su presente. José Carvajal por ahí también. Hola, ¿qué están jugando? Pokémon Go, Ángel, ¿cómo ves? Por manco el güey, dice. ¿Cómo? O sea, nada más por manco, nada más. Digo, no le gusta molestar, pero que no lo molesten, así que chiste.
Dice el Alberto. Presente, dice Alberto. Presente José Carvajal. Ah, pues ya me gané, me van bien las ruletas, dice. También aprovechen que el bonus de doble polvos estelares por captura es hasta las 8 p.m. local del domingo 25 de junio. Y consulte sus horas de farmeo pendientes o consulte precio con Cintia. Exacto. Exacto, chicos. Anímense, aprovechen. A los que les debemos, pues de una, porque pues quién sabe si el siguiente mes pues vamos a tener licencia. Entonces, ahorita que la tenemos, pues hay que aprovechar, chicos. ¿Sale? ¿Qué pasó, nene? ¿Cómo que oblígame? Pégame, güey. Ay, no. Sticker no quiero, dice Rival. Digo, ya ves cómo eres. No, ya no. Ya no voy a decir que participen. Pues hagan lo que quieran. Ya nada más voy a promocionar el sorteo. Y los que quieran entrar adelante. Y los que no, pues ahí se ven. Dale reflexión al chico guapo. Sí, es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo. El que se va a llevar la reflexión es otro que no. Quiero mi ticket, dice el ángel. No, tiene que dejar su presente, señor. ¿Cómo que quiero mi ticket? Estoy promocionando para que se animen, dice Manu. Sí, gracias, Manu. Míralo. O sea, yo soy la que debería decir el ña, 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 y él lo está poniendo. No manches, chico guapo, tú no eras así. Te están echando a perder. Confirmo. Yo participo, dice Fernando Díaz. Dejen su presente. Sí, chicos, los que quieran participar en el sorteo son la dinámica de. Vamos a estar ahí sorteando dos entradas, dos tickets de la investigación especial Cielo Estrellado. Tienen que dejar, chicos, uno su reacción y dos poner en el chat presente. Así como lo ha puesto por ahí José Carvajal, lo ha puesto por ahí Alberto, lo ha puesto Raúl. ¿Sale? ¿Sale, chicos? Miren, acá lo voy a fijar el de José. Para que pongan así el comando de presente. 11 a.m. de México sería 1 p.m. de Chile, ¿no? Dice Manu. Sí, Manu, tenemos 2 horas de diferencia, ¿qué no? Sí, Manu. Sí, hoy por ejemplo lo puse como a esa hora más o menos. Como las 11. Porque, ay, ves, no, chicos, Sí me está. Bueno, me cayó muy mal la fibra, chicos. Me dolía muchísimo mi estómago. Me levanté como a las 6 y me. Ahorita ando así, chicos. A lo mejor por ahí me han de escuchar así como. No sé, un poco apagada. No, pues sí me cayó mal lo de la fibra, chicos. Bueno, no sé si eso fue. Yo digo que sí, porque es lo único raro que he estado tomando. Y eso. Entonces, no, me cayó súper pesado, chicos. Eran las 6:30 de la mañana. Me desperté que me dolía mi estómago, pero ay, me dolía un buen tanto que me despertó, chicos. Imagínense. Y ya luego, pues no, pues ya me paré, aproveché, fuimos al baño. Me dije, a ver, si no me quedo despierta, dije, porque luego esas son mis costumbres. Que si yo me despierto, chicos, ya luego para dormirme es bien difícil. Pero pues como todavía era muy temprano, pues eran 6:30. No, pues sí me dormí, chicos. No, como a las 10, man, no creo. 10, 10:30, otra vez me empezó a doler un buen el estómago. No, pues que me despiertan. Sí, como a las 10, yo creo, chicos, más o menos. Y ay, no, me dolió un buen mi estómago. Sí, me cayó muy, muy pesado, chicos. Y ya luego en la tardecita me dolía y me sentía que me ardía mi estómago. Entonces, yo creo que sí me cayó muy pesado, chicos. Y ahí la andaba sufriendo, ya más o menos como a las 3 de la tarde ya me empecé a sentir mejor. Y ya ahorita me siento obviamente mejor. Pero pues me siento así como apagado. Les digo, me desperté como a 6:30. Entonces yo siento que cuando me despierto como que se me va ahí el descanso. Y es como de que sí me duermo, pero ya no siento que descanso bien o cosas así, chicos. O no duermo bien. Entonces, por eso ando así como que más o menos. Y luego pues hace rato ahí anduve. Mi papá estaba poniendo una lona aquí para que pues wifi pueda salir ya al patio, a la azotea. Porque pues en la azotea pues da puro. O sea, no hay como de que calera o algo así. Entonces, pues para que wifi pueda salir y así. Está poniendo una. Lona, pues ya la anduve ayudando. Que jalar aquí, que esto, que lo otro. Y pues ya, chicos, eso más que nada. Pero pues sí me dolía mucho mi estómago. Pero les digo, ya como a las 3 de la tarde.
como que ya o sea, me bajó el dolor y me bajó el que me arde mi estómago. Ahorita ya no me arde para nada. Smith, gracias por la reacción. A Clever, a José Martín Rayón, a Josvin, a todos chicos, bienvenidos, buenas noches. Vamos a estar haciendo sorteo por ahí de dos entradas de la investigación especial Cielo Estrellado para los que gusten participar, chicos. Dejar su reacción, dejar su presente en el chat. Y pues bueno, cuando hagamos el sorteito, se va a hacer mediante ruleta. Y debe de estar presente la personita, chicos, que lo gane. Ojito, que pues es para cuentas principales más que nada. ¿Sale? Modo bebé con sentido activado, lo que veo, Rigo. No, ¿qué te digo? No, José Carvajal, aún no lo tenemos. Aún no, chicos. A ver qué más dicen por acá. Presente Fernando Díaz, eso muy bien, chicos. Así que fácil, nomás somos como cinco, dice Raúl. No, pues ahorita a ver si se animan, Raúl. Deja que lleguen los que siempre participan. Porque pues ayer había varios que dijeron que no lo tenían. Y ahora resulta que nada más son cuatro o cinco los que están participando. Y yo así como de, no creo, no creo. Y pues a ver, Raúl. Y pues si es nada más los cinco, pues igual y que salgan dos ganadores, sin problema. Sin problema, chicos. Me invitas a una mega tipo planta, dice Alexander. Ah, sí, Alexander. Mira, qué bueno que me dices. Qué bueno que me dices. ¿Y ahora de dónde le saco la mega, chicos? Esa va a abrir como en 11 minutos. Uy, ¿de dónde le saco la mega? A ver, déjenme reviso si tenemos megas por acá. Qué bueno que me dijiste porque creo que ya me iba a gastar el pase. Creo, según yo, tengo otro pase. Britzy, gracias por la reacción. Bienvenida. A ver, ¿qué más dicen por acá? Presente, dice José. Con una vez que lo dejes, José. Con una vez, listo. A Fernando Díaz, gracias también por su presente. Te lo pregunto porque quiero entrar un momento en mi cuenta mañana para cumplir con lo prometido. Sí, Manu, sí, Manu. Sí, ya sabes, te digo que antes de esa hora, adelante. Yo voy a entrar como a las 11 de aquí. O sea, como a la 1 de la tarde de Chile. Hola, Britzi, bienvenida, buenas. ¿Qué hay que, no hay, qué? No hay que comer mucho, crema. No, Ángel, no es eso. Es que ahorita el tratamiento que me dieron fibra. O sea, sí, tomar fibra. Y no, chicos. Pues yo creo que me cayó muy pesado, Ángel. El primer día me tomé nada más una cucharada, pero pues el doctor me dijo que dos. Entonces el primer día para mediar el asunto me tomé una, porque el bote dice que una. Entonces dije, bueno, el doctor me puso dos por alguna razón. Pero dije, para mediar el asunto, por como nunca he tomado fibra así, chicos. Dije, voy a tomar una, o sea, lo que dice ahí, pues me la tomé y pues me cayó más o menos. Sí, me dolió un poco el estómago, pero no tanto. Pero ayer, chicos, en la noche, o sea, ya terminé el stream y todo, comí algo, chicos. Ya después en la noche me tomé, ahora sí, las dos, chicos, las dos cucharadas, como me dijo el doctor. No, hombre, les digo que a las 6:30 de la mañana me desperté con un dolor. Y yo, lo más me desperté por el dolor que por otra cosa, chicos. Sí, está bien pesadita, entonces yo creo que pues sí me cayó muy pesado, chicos. Y pues ya hoy voy a intentar otra vez tomarla, pero pues una cucharada nada más. Una cucharada nada más porque con dos sí me dolía mucho mi estómago, chicos. Es que pues trae muchos ingredientes, entonces a lo mejor algún ingrediente de esos me irritó un poco el estómago porque pues tomé lo doble que la primera vez. Entonces digo, bueno, vamos a intentarlo así de esa forma, pues a ver qué pasa. Pero pues sí, chicos, ay, me dolió un buen el estómago. Yo digo, pues sí, debe de doler, pero no creo que está a ese grado que me dolía a mí hace rato. Les digo que tanto que me despertó, imagínense. A ver, chicos, voy a buscar Mega, creo que es esta. Ok. Vale, pues dice que... Uy, falta todavía unos minutitos. Acá también falta como unos minutitos. Y bueno... Esta ya se terminó, chicos. Esta también ya abrió, pero la verdad no creo que encontremos gentecita, ¿eh? Yo creo que si vamos a encontrar es en estas dos, en las dos primeras, chicos. Entonces, ¿podemos esperar un poquito, Alexander, o no? Sí, porque la verdad no creo que encontremos gentecita. Sería yo creo que cuestión de esperar un poquito. Y bueno, de paso sirve si veo si tengo pase o no. La verdad no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo, chicos. Según yo sí, pero pues, no vaya siendo que no. Y yo ya prometí. No, miren, creo que no, no tenemos. F nomás. Ah, no, sí, miren, sí tenemos, sí tenemos. Bueno, ya por lo menos me espera. Entonces dejen, pongo la ruta y vamos juntando regalitos. Hoy sí les quiero mandar a todos. Ayer no, la verdad, no tenía tantas ganas. Dije, no, no, no. Nada más a los que pidieron y listo. Pero hoy sí tengo así como de que ganas de, pues, mandarles a toditos. Entonces hay que ponernos a juntar. Ah, hay que juntar más bien, chicos. Cintia da pesos de Rigo, déjase.
por un soberbio que le importa un pepino a los demás y no piensa en sí mismo. Y júntese con los que no somos soberbios, dice. Ahí quiere, dice, hacer mi medalla de combate, dice el Rigo. Y sale corriendo. ¿Qué tipo de combate, Rigo? Clever, regalito. Ok, chicos, regalito para el amigo Clever. A ver, cuentecita principal. Uy, ya tenemos interacción. Y toca, cuentecita secundaria, chicos. A ver, ok, igual ya tenemos interacción, pero pues de todas maneras le mandamos. A Josvin por ahí le voy a mandar regalito también, si no se me olvida. Eso, ya completé los dos desafíos del solsticio en el horizonte del día y de la noche. Yo no, yo nada más hice los del día, creo. ¿O los de la noche? Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo, chicos. Presente, dice Ángel. Presente, presidente, dice Britzi. Eso, chicos, venga a participar, a dejar su reacción, a dejar su presente. Y pues en un ratito más vamos a estar haciendo mediante una ruleta el sorteazo. Yo creo que los dos últimos que queden en la ruleta se van a llevar entrada para la investigación especial Cielo Estrellado. Así que deben de estar acá presentes en el stream, chicos, en el chat, si llegan a salir ganadores. Y pues ojito, es para cuentas principales. Si los tenemos agregados, se los podemos mandar como regalo. Si no los tenemos agregados, chicos, pues sí tengan en cuenta que deben de darme acceso para poder entrar y comprarles ahí el ticket. Entonces, piénselo bien, chicos, antes de participar, porque si no, pues hay que dejarle lugar a alguien que sí realmente lo quiera, que sí realmente esté dispuesto, pues, a dar ahí sus datos, ¿no? O sea, a ver qué más dicen por acá. Digo, déjase. Ah, bueno, ya habían leído ese. Leve regalito ya también, chicos. De una, ¿quién será el primer salado? Dice Britzy. Oh, Britzy, apenas van llegando. Deja que tantito se pongan ahí a participar. Ahorita deja, mira, voy a poner el bot. A ver cuánto presente ya llevamos. Que estos friazos, pues nada más, muy pocos han dejado su presente. Tienen que dejar su reacción para que les cuente, chicos. Ojito. Déjenme selecciono el de ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, este es el del 17, ¿no? Ok. Vale, vamos a poner acá que dejen su presente. Y ahorita les digo quiénes ya contó el bot. A ver, chicos, presente. Y ahorita van al momento 6, que es Alberto Hernández, José Carvajal, Raúl Hernández, Fernando Díaz, Britzy Candela, Ángel Puga Tapia. Así que, venga, chicos, y los demás, ¿qué show? ¿Uno quién participar o qué? Empezando ahorita para ver si tengo alguna oportunidad, dice José. No, por lo menos que sean 10. Por lo menos que sean 10, chicos, para pues iniciar el sorteazo. Entonces, venga y pongan su presente. Si no, pues más nos vamos a tardar en hacer el sorteo. Ah, en serio, mano, pero no ha ido a tus directos entonces. Mira, friaza. Como que entonces ya se le está pasando, mano. Dice, sí, no adivine quién está en las sombras y por qué Leonel. No sé, Leonel da peso. Dice, hoy tomé chocolate helado. Ay, mano. Porque son así. Siempre me hacen la antojación, chicos. Aunque no se crean, ya me estoy resignando. Ya, ahorita en este punto, pues ya llevamos un poquito más del mes así, chicos. Yo ya me estoy resignando. Digo, ya. Ahorita veo a mi mamá, a mi papá que comen esto, que el otro. Que por ejemplo, hoy, que pidió un. Me dice, pídeme un tamalito, ¿no? Y yo, pues ya le pedí su tamalito. Y así, pues, ya ella compra sus cosas. Y pues ya, le digo, bueno, ni modo. Yo sé que pues no lo. Yo no lo puedo comer, entonces pues ya me como que me resigno, chicos, pero luego sí se me antoja, la verdad. Sí se me antoja, chicos. Así algunas cosas y digo, ay, pues yo espero que en el futuro podamos comerlo, aunque sea poco. Y pues yo sé que a lo mejor no he comprado ahí, no sé. O sea, no he comprado en la calle o en algún lugar, sino pues acá haciéndolo en casa y pues ya sabe uno qué le pone, ¿no? O lo hace uno más acorde a, por ejemplo, mis circunstancias, ¿no? En los dos desafíos me salió Mantis, pero no Shiny. F, uy, no en B, dice Rigo. No hay gente, dice. Ando en pie y está complicado las raids, dice Rigo. Pues sí, Rigo, que no hay. Es lo que estoy viendo. María me habló donde dejó el gamer. Ok, ya volví, dice José. Y el José Pedro, no, ese José Pedro, man, está ahí dando lata, que sorte arreglado y que no sé qué. Hasta le dije, cállese porque, ay, no, ya. Digo, ok, ayer estuvo bien, que hicieran su relajo y se fueran y todo, pero ya hoy es un nuevo sorteo, nueva dinámica, nuevos participantes y ya, ay, no. Empiezan con sus cosas, Mari. Ya ves cómo son estos friazos.
Dice José Pedro, le habla a la Mari. Sí, Vanessa, venga. Sí, etiqueten, chicos, etiqueten, inviten. Díganles que dejen su reacción, que participen en la dinámica. ¿Sorteo de qué es? Vamos a estar sorteando dos entradas, dos tickets para la investigación especial Cielo Estrellado, para los que no lo tengan, chicos. Personitas que no lo tengan en cuenta principal pueden participar. Y lo único que necesito para que puedan participar, chicos, es uno, que dejen su reacción, y dos, que dejen presente en el chat. Vamos a hacer el sorteo mediante ruleta. Los dos últimos que queden en la ruleta, chicos, son los que van a ganar y deben de estar presentes en el chat para poder reclamar su entrada, su pase. ¿Vale? Entonces dejen su presente, por favor, dejen su reacción. Cuando ya sean mínimo 10 ya, chicos, empezamos, ¿vale? Empezamos, empezamos. Entonces ahorita van 6, así que pónganse pilas, inviten a los demás y ya cuando lleguemos mínimo a 10, yo creo que hacemos el sorteito. A ver, ¿dónde está Alexander? Que pues no lo veo comentar en el stream. Es que anda haciendo el raid del Articuno en la cuenta de Fernando, dice Rigo. Oh, Rigo, es que yo para Articuno te recomiendo Nueva York, no te recomiendo San Fran, o sea, no te recomiendo Pierre, Rigo. Yo te recomiendo que si tienes tiempito más temprano los hagas en Nueva York. Yo hoy día hice con una cuentecita y ya haz de cuenta que se me complicó porque estaba saliendo el Ultraente, estaba saliendo Articuno y más incursiones. Me gustó mucho cuando fue como tipo Mewtwo, que nada más salían Mewtwo y ya, pero en esta cuestión pues no. Entonces, por lo mismo, es difícil, Rigo. Tienes que encontrar un lugar donde haya muchos Jin y además de eso, muchas personitas que se animen. Uy, chicos, ya abrió aquí la mega, no sé si hay gentecita. Déjenme revisar para invitarle al amigo Alexander. Uy, se llenó. F, chicos, vamos a ver si hay otra ronda. Se me olvidó que ya abrí aquí una y miren. F, esperemos que encontremos otra ronda. F nomás, dice Mari. Gente envidiosa, Cintia, la verdad, dices, pues yo no sé. Yo no sé qué fue ahí. Otro que viene del pasado, sino otro que están echando a perder, dice, sí, confirmo. Confirmo. Hasta mañana, dice Leonel. Ana, venga con su José. Pues sí, invítenlos, chicos. Y como dicen en mi país, ningún chile les embona, dice. Empecemos ahorita antes de que venga más competencia, dice el José Carvajal. Pues que sea por lo menos 10, José. Uy, chicos, sí se están armando las rondas, pero pues esto va a llegar 1000 años después. Pero ya no llegué a Nueva York, sí, Rigo, ese es el detalle, que tiene que ser más temprano. Yo siempre he dicho que en cuestión de incursiones me gusta Nueva York. Porque hay muchos jeans y además de eso hay gentecita siempre entrando en las incursiones. De hecho, estuve haciendo tanto del Ultraente como del Articuno y en ninguna es como de que, ay, entraron, ay, se salieron, ay, perdí pase, no. Todas full, chicos, todas, todas full. Entonces, pues sí, sí te recomiendo, Rigo, que intentes mejor esperarte o si puedes hacer más temprano, pues que sea en Nueva York. Porque acá en San Francisco para ese tipo de incursiones, híjole, yo lo veo como muy difícil, como muy complicado. Presente, dice Vanessa. Gracias por el presente, chicos. Deja reacción presente para que puedan participar en ese sorteazo de, les digo, vamos a estar sorteando dos tickets, entradas para la investigación especial de Cielo Estrellado. Uy, chicos, ya le sale un Shiny Oscuro al mano. Un Mawile, ok. Y malísimo. 2-14-1, chicos. 2-14-1. Ok, pues como es acá mero, pues cerca de Pierre. Si hay gentecita, esperemos que llegue el amigo Alexander. Y si no, pues ahorita intentamos otra vez. Porque sí se han estado llenando, chicos. Sí, ha estado entrando la gentecita. Si alguien más quiere, mega avise. Alberto Hernández, gracias por la reacción. A José Pedro, gracias, señor, por su reacción. A Vanessa, a Brits y a Smith, a toditos. ¿Sale? Y pues mi tía y mi primo no apoyan, dice el Rigo. El martes ya toca pagar en internet. Ah, Rigo, y entonces. O sea, bien que lo ocupan, pero nomás no lo pagan. No, me digo, y entonces. Así está difícil la situación, ¿eh? Sí. O sea, eso es muy difícil. Pues sí, Rigo, sí me imagino. Está bien difícil. Gracias a la personita que dejó su reacción. A Leonel también, gracias, Alberto. Uy, chicos, no llegó el amigo Alexander y luego. Amigo Alexander, entrar a la mega. Ya se llenó casi, chicos, ya no llega. Ahorita vuelvo a ir a bañarme en lodo y frotarme en un
perro para la sarna. Dice Britzi, vale, vale, Britzi, haz tu ritual y ahorita regresas. ¿Quién le dio me divierta acá al Alberto? Presente, dice Clever. Eso pues, chicos, dejando sus presentes, por favor. Y pues bueno, no llegó el amigo Alexander, entonces vamos a tener que esperar la siguiente ronda. Dice, ¿cuánto sabemos? Quiero saber quiénes serán mis oponentes. Ahorita voy a revisar. En unos 5 minutitos más reviso. Así que dejen su presente, dejen su reacción y estén acá en el stream, chicos. ¿Sale? Vamos a dar unos minutitos más. Yo creo unos 15 minutitos. A ver si se llegan a los 10 o se pasan por ahí. Y bueno, le vamos a mandar otra vez. Jonathan, gracias por la reacción. El problema es que varios quedaron atravesados porque ganó el soberbio ayer. Pero sé que hoy estarán contentos porque él no va a ganar en la ruleta. Ay, no, que le divierta al Alberto. Sí, yo no sé, yo también me quedé así como de que porque de gol me divierte, pero pues bueno. Yo, pero sí. Sin paz, F, dice. Ahorita puedes saber qué show, dice Rigo. Pues sí. Uy, chicos, no, se llenó. Amigo Alexander, estás por ahí. A que no se imaginan quién volvió. Presente, dice el Alberto, mírenlo, mírenlo. Hola, dice Jonathan. ¿Qué pasó, Jonathan? Toca salar arriba y Alberto. Sala primero, Alberto, Britzi, porque al Alberto ya ganó ayer. Yo no participaré, güey, para que haya más oportunidades para los demás. Dice Rigo, no, yo no sé, Rigo, ahora yo te anoto. No, voy a participar yo y ya si lo llego a ganar se lo voy a regalar a alguien. Para que no empiecen. Presente, dice. A la orden, pa', dice él. Es a Britzi. Ay, no. No sé si señor su señor otro. Pues sí. Ya vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar. Ok, ojito, chicos. Ya vamos 8 participantes. Ya se unió Vanessa, ya se unió Clever. Así que hay que esperar 2 participantes más, yo creo. Porque, pues, si no, así que chiste. Vean reacciones, dice. ¿Y ahora qué fue con las reacciones? Dejen sus reacciones, dejen sus compartidas. Uy, después de tanto. Después de tanto, chicos. Nah, güey. En fin. Sí, ya lo vi, Alberto. Pues después de tanto. Está bien que se desestrese un poco el muchacho. Volví, se me fue hasta el alma. ¿Y eso qué te pasó, Emerson? No me puede anotar porque no he dejado el comando. Ña, 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 ña. Pues me vale, yo mando. Dijera mi mamá, yo mando. Entonces me vale, Rigo. Olíme. Ay, no. El río sale corriendo. Como diría Leonel, ya van a empezar. Sí, confirmo, ya va a empezar. Ya va a empezar, pero el sorteo fraude. Pues sí, señor, como le quiera usted llamar, pues. Qué bueno que no está participando. Presente, dice Emerson. Eso, Emerson, muy bien. ¿Quién le dio me divierte? Britzi y Alberto. No, ya no voy a, ya lo voy a quitar del sorteo ahora. Por andar de friazos. Si yo gano, puedo regalar. No, Israel, es nada más para personas que no lo tengan, ¿eh? O por eso les dije, chicos. Es para personitas que en sus cuentas principales no tengan aún esa entrada, ese ticket de esa investigación especial. Así que piénsenlo bien, chicos, y denle oportunidad o chance a personitas que no lo tengan, de verdad. Se me fue el internet, pues, dice, ah, Emerson, yo dije, ¿y ahora qué pasó ahí? Por dos se llevaron mi pase, dice. El que debería dar un paso al costado en este sorteo es Alberto. Y así haría un gran favor para que los demás tengan opciones de ganar. Pero pues él no lo tiene, Manu, también. Gente, ya use el poder, ya que no me deje usarlo, dice Leonel. ¡Ah, Leonel, déjalos! Ya los vi que andan bien de friazos. Oh, pues es Alexander, ya ni regresó, chicos. Ya ni supe qué show se entró o no. ¡Ay! Dice Alex que se distrajo. Espérame, Alexander, te mando entonces.
Sí, ya vi este. Uy, oh, pero mira, ya se llenó. A ver, esperen. Hay mucha gente. Déjame este. Ah, mira, va este saliendo una ronda. ¿Qué pelea, mano? Es que están peleando con el Alberto, pues. Ay, ¿por qué? Por lo de ayer, caramba. Ay, Por eso le digo que otro, este ya es otro sorteo. Y este pase no lo tiene. ya no peleen, ya se lo ganó. ¿Cuál es el problema? Tiene dónde meterla, malo fuera que no. Ah, está bien, pues, José Pedro, que le vaya bien, señor. Este también ya se puso su plan y pues a mí así no me gusta la gente, chicos. Míralo ahora sí. No, no, chicos. O sea, uno lo hace para que la pasen bien, para que puedan ganar ahí, pero si se ponen en ese plan, pues no. Dice, vidiosos son, señora, ahora dice el Alberto. Leonel, ¿cómo está? Dice el Rigo, dice, hola. El Alberto dice, hola, Ella hermano, se lo hola. ganó, si la pone en la secundaria, qué bueno, si se la Sí, pero este regala a ya es la otro novia, sorteo que no tiene nada que ver también. con lo de ayer. Y Además, eso ya es lo lo que no pasado, entienden. pasado. Exacto, confirmo. Eso es lo que no Ya, denle entienden. vuelta a la página, Esto ya es chico. otro sorteo diferente Ay, qué tristeza y me da que eso. sean así, de Sí, o sea, veras. se molestan por. Mi hijo le iba a decir Por pura tonterías, pendejada. chicos. Sí, tonterías, la verdad. ¿Cuántos somos ahorita? Dice José. No sé si alguien más dejó su reacción y su presente. Ay, Uy, chicos, ya van 9. hasta allá abajo estoy oyendo, estoy regando las plantas. Se Sí, oye todo pues lo que sí. dices, vaya. Sí, pues yo hablo fuerte. No, hombre, creo que ¿Qué hoy importa, dice sábado hermano? tienen su sábado de gloria. Y domingo también. Sí. Sí, yo ya no voy, ya no le voy a contestar a José Pedro. Le queda el sorteo de ayer de un pase para el GoFest. El Alberto, sí, por eso a mí no me gusta estar ahí, chicos. Y el José Pedro dice: hasta mañana, señores, Eli, que tengas 11 sueños. Sí, pues al final es mi sorteo y es mi dinámica. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues sí, es que ya me hicieron enojar. ¿Por qué está jadeante, mi Ay, amor? porque hace mucho calor. Ay, ¿es que está cerrado? Pues no, pero no corre nada de aire, creo. Ay, no, chicos, hace un buen de calor. La neta, si hubiera sido yo, ya estuviera enojada conmigo, como todo coludo y torra. No, pues si ya me Por ahí enojé, dime que Leonel. si hay un palo grueso o algo. El Leonel abre otro. Sí, ya voy nada más que esperar que se junten los días, chicos, y voy a hacer el sorteo y se acabó. Hola, ¿qué tal tu día hoy, César? ¿Qué pasó, César? Pues más o menos, César. Uy, sí, amanecí que me dolía mucho mi estómago. Israel Hernández, gracias Feliz por las 15 día, le estrellitas. manda A saludos Rona, gracias por Francisco la de Asís, reacción. que A tenga buena Nick noche, saludos también. aquí vigilado en la Ojos Ambulancia. A Mari le da risa. Pues sí, Mari. Pues, ¿sí o no tengo razón? Esto es para divertir. Sí, Leonel, pero pues no entienden. Y si no quieren entender, pues me vale, la verdad. Ándale, Manu, sí es cierto. Nos vemos en Yokohama, raza, dice el Nick. ¿Qué pasó, Nick? ¿Cómo estamos? El Jonathan dice, oblígame. Ándale, Jonathan. Así yo ahorita, oblígame, Cariñita mía, le mando saludos, Francisco de Asís. Que tenga buena noche, saludos aquí vigilándola y poniendo unos ojitos en la ambulancia. Oh, muchas gracias, mi cariñito mío. Saludos, Francisco. A ver cuándo vienes al directo para conocerte, Francisco. Ay, Lonel ya se enojó ahora sí. Yo no puedo hacer corajes, por eso ya nada más dije eso y ya. No voy a estar peleando ni lidiando ni nada. ¿Por qué se enoja, mami? ¿Eh? No, pues también es que están haciendo ahí sus. O sea, se están poniendo sus moños, pues también. Yo nada más les digo que me da mucha tristeza porque son así muy, muy egoístas. Imagínense, no, mejor no digo nada. No. No te enojes, Cintia, se va a doler. Sí, Fernando, por su culpa. Ay, no. No, hombre, dice, ni los niños de 5 años pelean por tantas tonterías. Dice, para eso volví para ver a niños pelearse. Por eso molesta a mis sobrinos. Están, ¿qué? Más en, ¿qué? Más entre, ¿entretes? ¿Algo así dijo?
Hola, señora, ahora dice Mari. Hola, presente, Mari. Dice Ronald. ¿Qué pasó, Ronald? ¿Quiere participar en la dinámica, Ronald? Chicos, hay que dejar su reacción, hay que dejar su presente para poder participar en el sorteo. Se van a ir dos entradas, tickets, chicos, para la investigación especial de Cielo Estrellado. Ojito, es para personas que no lo tengan en su cuenta principal, ¿sale? Llegó el clon de Leonel. Obliga, me dice el Rigo. Otro que está haciendo su drama también. Chico guapo. Ajá, que no va a participar, que no sé qué cosa, que no participe también. Ay, chico guapo, qué decepción, de veras. Me estoy llevando en sábado, de veras. No, qué malo. Ay, no. Estoy preocupado, dice el Alberto. ¿Qué pasó, Alberto? ¿No sabes de Itzel o qué show? El Jonathan saltando y diciendo, hola. Parece que lo... ¡Ándale, Manu! Exacto. Exacto, Manu. Sí, y no es chiste ni nada, porque él lo pone con risas. Pero eso es verdad, Manu. Dice Manu, parece que los 40 o 50 grados de calor les está atrofiando las neuronas. Pues no tan así, pero fíjate que cuando hace más calor así, la gente se irrita mucho más fácil, Manu. Entonces yo creo que por ahí algo de eso, Manu, algo de eso. Ah, me gusta ver el mundo arder cuando no fui yo, dice Britzy. Esa Britzy, ay no. Ay, no, la señora de ese video les gusta verlos pelear. Sí, pues sí, no. ¿A quién? A nadie le gusta que peleen acá. Bueno, a mí no. Ah, entretenidos, pues. Ah, ya, es que yo dije, ¿qué? Déjate venir, le dijo el Río. Es la investigación esta que está aquí en la tienda, mira. Cielo Estrellado. Esta. Eso es lo que estoy haciendo la dinámica, el sorteo, pues. Para que se les baje el coraje, paguen mi gas, órale. A todos los que están peleando, paguen mi factura de gas. Bueno, a ver, chicos. Para que se les quite. Hoy es el día de los dramáticos, confirmo. Yo estoy dando oportunidad para que participen los demás, señora Ara, no por otra cosa. Pero él no lo tiene, ma, o sea, si tú lo tuvieras, diría yo, ok, adelante, mil respetos para Rigo, pero ya está haciendo su drama. No lo tiene y dice que le quiere dar la oportunidad a los demás. Ah, no, bueno, entonces ya. Ay, está qué bien. Feo. Ay, qué feo. Ah, le va a doler la panza a la chamaca. Ay, no, chicos. Ay, no. Cada día pierdo más medallitas. Me falta la de estrella y la de collab, dice el Alberto. No sé, Alberto, pero la de colaboradora ahí te sale. La de estrellitas, pues sí, si cada semana no manda, se pierde la racha, Alberto. Se pierde la... Pues la, así es como, no se llama medallita, se llama creo que insignias, algo así. Y por ejemplo la de estrellas, para mantenerla necesitas mandar estrellitas por lo menos cada semana. Y ya, o por ejemplo para que te salga necesitas mandar estrellitas a bolso. El José Carvajal, ¿cuál pleito tú? Aquí no hay pleito, señor. A ver, chicos, voy a dar 5 minutitos más. Y Ronald ya no me dijo si sí iba a participar o no, porque él sí vino y dejó su presente. Deja de hablar y vuelve a lo dice. Ay, no. No, ya no me enojo, Jonathan. Nada más les dije así serio, pues. Para que vean que, como por eso yo te digo, yo tengo mis tonos, Jonathan. Y digo, ahorita es serio y eso, y por eso les dije. Pero no me enojo, Jonathan. Si me... El día que yo me enoje, Jonathan, ¿sabes lo que hago? No, cancelo todo. Sí. Ahí está mi mamá, ahí están los chicos, Jonathan. Entonces, al momento no me he enojado. Ni adiós, dice. La payada nada más dice. A Jonathan no le ha tocado ver, por eso piensa que ahorita estoy enojada. Está medio enchilada. Está enchiladita de puerco. Ay, no. Dice, ni ayuda ni nada para que Cintia se mejore todo lo... Sí, por eso les digo, no, hombre, con ustedes en lugar. No cooperan, Manu, no cooperan. chicos, gracias a los que han dejado su reacción. Gracias a César Gómez por sus 100 estrellitas. Gracias a Israel Hernández por las 10 estrellitas también. Nos vemos a una emergencia, cuídense mucho. Si no regresamos, nos vemos en otro directo más. Cuídense mucho, ambulancia, ojos, girasol, rosa. No, sí, tranquila, yo no tengo mucho tiempo para jugar, dice Ronald. Ah, bueno, Ronald, está bien, pues, uno más, chicos, me falta uno más para la dinámica, porque dice Ronald que, pues, él no puede.
Aunque la investigación es ¿cómo se llama? Permanente, Ronald. La investigación es permanente, no es como de que con tiempo limitado, no, es permanente, la puedes hacer cuando tú quieras. Pero si no quieres, pues alguien más, chicos, para cerrar los 10 y ya hacer el sorteo. Gracias, César, por sus estrellotas. Sí, es que el Jonathan no me ha visto así enojada. No, cuando yo me enoje, Jonathan, no voy a decir, nada más le voy a decir, ya no voy a hacer nada y ya. No, ahorita estoy ahí bien, Jonathan. Ay, no. Mira, Jonathan. Presente, dice César. Que, no, puso presente. Ponga presente bien, César, si quiere participar en la dinámica para ese pase. Mire mi precioso y lindo manzanito. Sí, Vanessa, ¿quién sabe estos friazos que les picó? Más bien el calorón de acá, pues. Mientras no se enoje con el manzanito, todo está bien. ¿Quién, yo? Pues sí. Anda, ¿por qué me voy a enojar con Jonathan? No, por eso digo, ¿no ves que dicen que estás encabritada? Ah, no. La que se está encabritando soy yo. Ah, esa es mi mamá, sí se enoja rapidísimo. Así se prende rapidísimo, chicos. No, no. A ver, ¿quién va a la chancla? José Pedro... Chico, guapo, ¿qué más? ¿Cuál era el otro pleitisto? Había otro pleitisto ahí. Dice, nos vemos. Vamos a emergencia, cuídense mucho. Si no regresamos, nos vemos en otro directo más. Cuídense mucho, dice. Cuídate, cariñito mío, bendiciones. Que Diosito te acompañe a ti y a Francisco. ¿Y a mí por qué? Dice el ruido. En la trabajación. Nada más, señor, porque queremos. Porque yo quiero y porque las almohaditas están bien esponjosas. ¿Ya? Ay, no. ¿Cuándo te enojaste de verdad, Nestrin? Dice Manu. ¿Hace mucho, Manu? Presente, dice Lonel. Cuando se peleó conmigo también, que cagada. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Un día terminé stream porque me peleé con mi mamá en el directo y me enojé y terminé el directo. ¿No se acuerdan, Manu? Tienen amnesia. Sí, tienen. Es que eso fue hace mucho. Sí, ya no se acuerdan, pero yo le dije, ay, si vas a estar así, ya no voy a hacer nada directo y boom, que lo apago. No sé si se acuerdan. Eso fue hace mucho y según yo soy la de la mala memoria. Sí, a lo mejor Manu no se acuerda, pero yo terminé el directo esa vez. Dice, ¿y qué hay de cenar? Quiero clonar a Wi-Fi. Sí, Itzel, siempre preguntando qué hay de cenar. ¿De qué hablan? Yo quiero hacer como... Ah, pues Itzel, pon tu presente, deja tu reacción. Pues don Lalo comió lentejas. Lentejas comió. Con tocino. Ajá. Cintia comió atún con verduras. Con verduras y sopitas. Y sopa. Uh-huh. Y mango. Confirmo. Y yo comí un tamal y medio de salsa verde de pollo, oaxaqueño. Y me comí un mango y un vaso de coca. Dice Manu conmigo, a ver, espérenme. También me he peleado con Manu. Justo Manu dijo, mira. A ver, espérenme, dice, conmigo ya se enojaron el otro día, confirmo. Me he peleado con Manu, me he peleado con Jordan, me he peleado con Alberto. Marcito, con Alberto. Los chamacos innombrables, ya sabes quiénes son, el difunto 1, el difunto 2. Ay, una vez me enojé con María. Dices, no las vieron por el coraje, así que aquí van, dice el Emerson. Dice, yo voy por Lara, dice Jonathan, ya no me presente, Aguana, dice César, yo creo. Ah, girasoles y abracito, gracias César por 50 gracias. Estrellas. Dice el Rigo, no tengo almohaditas, así que no me dolerá. Y sale corriendo. ¡Cómo no! Pesos, si ¿no? La tiene bien esponjosita, ya la vi. Girasol. No, pues es que eso fue hace mucho, ¿verdad, mamá? Cuando queremos ya tiene como cuánto, un año, año y medio que pasó eso, Manu, ¿sí? Creo que es la vez que más así que he terminado directo. Sí. Fría de frías, dice Jonathan. Sí, Jonathan, es que yo pues cuando me enojo, sí me enojo muy feo, la verdad. Muy raro que yo me enoje hasta ese punto, ¿verdad, mamá? Sí, pero sí se me enojo pasa, mucho. Se pasa. Pues sí. Sí, me acuerdo de ese, dice Fernando Díaz, hace fue, sí o no fue hace mucho, Fernando Díaz, que agarré y me enojé y apagué el directo. Mi querido y precioso manzanito, yo hasta tengo un difunto 1 y difunto 2, con eso te digo todo.
Así que cuidado, ¿eh? Cuidado que ayer te salvaste, ok, no. Y por más que los quiero, ¿eh? Así, hijo. Y esto, mira. ¿Qué es esto? Mira. ¡Ah, caray! ¡Aparte! ¿A poco? ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Manches! Y hasta apenas lo viste, di. Sí, güey. Ay, no, mi mamá, chicos. Sí. Así es que aguas. Agua con Doña Girasol. Sí, confirmo. Porque cuando se encabrita Doña Girasol se vuelve. Pero mi mamá margarita. Es más fácil que se enoje rápido. Y yo sí me enojo feo, pero es como de que tiene que ser un motivo así como muy, muy fuerte, ¿verdad, mamá? Uh-huh. No, por tonterías así, pues no, les tengo que hablar fuerte y serio para que pues vean que, o sea, no va a ser como ellos quieran o porque se enojen no voy a parar de hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero sí, porque estén peleando por un sorteo, no me gusta. Sí, pobre de la señora Araceli, ese día que te enojaste, dice Fernando Díaz. No, pues es que ahí, ¿cómo no me iba a enojar? Ya ni me acuerdas, Fernando Díaz. Ya ni me acuerdes. Canibalismo, dice Jonathan. Ahora. Ándale, algo es por ti. Ay, ya. Presente se movió el mío, sin nada, vale, Leonel. Gracias, gracias. Yo no me acuerdo de eso, dice Itzel. No, es que ya tiene tiempo de eso, chicos. A lo mejor alguno no estaba. Sí, pero el Fernando Díaz dice que sí se acordó. Y que pobre de ti, dice, pues es que no me gusta ahí que esté en el directo así. De esa forma, pues mejor no hacemos nada. Y ya, para estar dando show. Yo soy muy enemiga de eso, chicos. Yo solo comí sopita. Y ya que no tenía mucho dinero, solo 50 pesitos, dice Rigo. Ay, Rigo, ay, mi amor. Hay que echarle ganita, Rigo. Estamos igual, chicos. Estamos, pues sí. Estamos igual. No tan así, pero es difícil, es complicado. Primero la medicina, tratamiento. Ahora hay que ahorrar para el, ¿cómo se llama? El ultrasonido. Ajá, chicos. Pero ahí vamos poco. Ahí vamos poco a poco. Que, por cierto, hagan de cuenta que en la orden que me di, es como una orden que te dan para hacer tus estudios, dice de una forma, chicos, y yo lo coticé en, porque yo pues voy a, o el, más bien el doctor mismo me dijo cuando la primera vez lo de mi rodilla, que me saqué mis rayos X, me dijo que fuera ahí Salud Digna, entonces lo coticé o lo chequé ahí, pero no dice igual, entonces no sé si es lo mismo, porque yo el otro día que fui, la que está ahí en recepción le dijo, es que señora, nosotros así como aquí le pidieron el estudio, bueno, le dijo a alguien que estaba delante de mí, nosotros no lo manejamos de esa forma, solo lo manejamos así y así. Entonces dijo, pues o busca otro lado o quiere que se lo hagamos acá así, de esa forma nada más que lo manejamos. Entonces sí me quedé con esas dudas, pues no sé, chicos. Voy a ver, tengo que llamar y preguntar si es lo mismo. Porque si no, pues para buscar en otro lado donde sí lo hagan de esa forma. Es que no en todos los lados lo hacen igual, chicos. O lo manejan igual. Solo me acuerdo de lo divertido como el golpe en el brazo, dice el Manu. Ah, eso sí se acuerdan, ¿no, chicos? No, hombre. Eso está rápido. Ve al grupo. ¿Qué pasa en el grupo? A ver. ¿Qué pasa? Ah, ya. No, pero pues no han dicho nada. No han dicho nada, dice Alberto. Muchas gracias, cariñita mía. Y dice Francisco, gracias por sus bendiciones. Las queremos mucho, dice Israel. Oh, no, muchas gracias, Israel. Muchas gracias por las 10 estrellitas. Dice, conmigo también en dos ocasiones, dice Emerson. Pero yo me enojé, Emerson, o mi mamá. Mi mamá, Emerson. Yo muy difícil que me enoje con alguien del directo. Porque muy me prometió algo. Me prometió. Mejor ya cállate, Emerson. Se enojó también con el tóxico, dice el Manu. No, o sea, yo que me enoje a un grado que ya no les hable o no los saluda al stream o así, no. No, y mi mamá sí llega hasta ese grado. Sí. Mi mamá sí se enoja, pues, o sea, en ese sentido. Y yo, por ejemplo, me puedo molestar y al día siguiente normal ya. Pero me molesto más, no me enojo, chicos. El día que me enoje, entonces yo no... Les digo, no le hablo a la persona ni en nada. En el punto uno y el punto dos fue por algo bien serio. O a la fecha mi mamá está enojada con varios así y a mí me siguen hablando y yo les sigo hablando a ellos y pues cada quien su rollo, chicos. Gracias, mi bebé consentido, por su girasolito y el girasolote. Yo, por ejemplo, no compro problemas ajenos. Si se enojaron con mi mamá o mi mamá se enojó con ellos, ese es su problema ya. Sí. A mí no me interesa, la verdad. Mientras no me hagan nada a mí ni yo les haga con a ellos. El punto dos, sí saben, sí se acuerdan quién es, ¿verdad? El que hizo la jugada a Dulzura.
No cumplió. Sí, ah, bueno, eso sí, pues me molesté yo, pero pues digo, bueno, es que quedó mal y ¡Ah, todo, güey. Alicia! ¡Qué ¿Qué pasó? milagro! José Irving, deja tu reacción y tu presente, por favor, chicos. 2 minutitos, dejen reacción presente y es para personitas que aún no tengan esa investigación especial de cielo estrellado. Así que venga, chicos, venga, venga, 2 minutitos más, dejen reacción y dejen presente, por favor. Britzy, las palomitas, ya vamos a empezar, Britzy, vamos a empezar. Sí, a ver qué más dicen por acá. Yo me acuerdo cuando lo de Cenoboy, a la vez me dijo que, que andaba como chico de rojo, dice el Alberto. Ay, no. Pregúntale al de mi vecino, dice el Emerson. O sea que te prende rápido también, Emerson. Órale, después de 30.000 incursiones, dice el suyo. ¿Cómo que 30.000 incursiones tú? José Irving, gracias por la reacción. A ver, chicos, venga, vamos a hacer la dinámica de una. ¿Tienes más de...? Sí, pues José, y eso casi no lo... Bueno, sí me he gastado uno que otro, pero ya 3 millones, eso no es nada. Eso no era nada, José. La principal tengo como 21 millones. Sí, tengo como 21. ¿Cómo haremos el sorteo? Ya estoy diciéndole a los chicos que dejen su reacción, Alexander, que dejen presente en el chat. Y ahorita yo tengo una página donde saca los nombres, entonces lo voy a meter a una ruleta, como tú me dijiste, Alexander. Los dos últimos que queden en la ruleta se van a llevar esa entrada, ¿sale? De esa forma lo voy a hacer, Alexander. Más fácil y rápido. Mentira, ¿quiere que le diga con quién? Dice Leonel. A ver, ¿con quién, Leonel? Es el Leonel. Ya vamos a empezar. Ah, no, entonces fueron 3 veces ahorita, pero no se acuerde, por favor. No, porque yo sí me acuerdo, Emerson, pero pues hay sus rollos. No, y ella se va a acordar muy bien, Emerson. Ella no olvida, ¿eh? Eso sí te diré, Emerson. Ella no se lo olvida. Todavía no me das, Jaime. El grupo dice, ¿cuál grupo, señor? ¿Cuál grupo? Y yo así como, ¿cuál grupo? ¿Cuál grupo? Ah, miren. Este friazo con su sándwich. Friazo, Alberto. Que yo pues compré ese pan, ven. Y pues ya no supe si eso me cayó mal. A ver si en estos días me animo a probar el pan y ver qué show, si fue eso o no. Friazo, ese Alberto. Que nada más quiere hacer la antojación. Mi madre Octiva vino a visitarme. Este señor se lió. Oh, qué bien, sí lo vi ahí, ahí está Alicia, Presente, mira. dice Ronald. Gracias, chicos. Difunto 3 es el tóxico, dice. No, pues ese no lo hemos difunteado, pues. Mani. No, nada más tengo Nada más dos. tiene 1 y 2. Presente, dice José Irving. Eso, pues. Yo estoy enojado con el chico guapo. No me trae, no me ha traído mi sopa. Ya ven, chicos. Ya voy a hacer el sorteo, Alexander, para que estés al pendiente, por favor. ¿Y quién es el 1, señora Araceli? Dice el Fernando Díaz. Oh, pues uno que venía, Fernando Díaz. El primer amorcito que yo tuve. Eri Bayardo. Me lo quería yo un chingo. Mira, para que vean hasta el que más quiero se va. Llevaba como 40, dice Rigo. Yo dejé todo por si las dudas, dice José Irving. Vale, chicos, porque José Irving está trabajando y viene, se dio el tiempito para venir y participar en el sorteo. Así que yo creo que ya lo vamos a hacer de una, chicos. De una. Digo Ronald que no participaba, ¿verdad? Fría de fría diré, dice Ronald. Dice Ronald. El tiempo es un cara de los malos. Oh, pero entonces, Alexander, no, tiene que ser acá en el directo. O sea, toda la dinámica de sorteo lo voy a hacer yo, Alexander. Sí, porque si tú lo haces no van a quedar contentos, yo sé lo que te digo. Ya tienes una cara. Sí, ya los me enfada, ya vino el tipo ese. Las mujeres nunca olvidan, jaja, estoy seguro que en algún lugar tiene una boleta, ¿qué? Boleta del año de él y se le verdad. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, si no me acuerdo no pasó, eso no pasó, dice el José ¿Qué Caragal. número va a ser el ganador? No, va a ser por ruleta. El lema Ay. de mi familia y de la señora Celia, no hay perdón, no olvido, dice sí. ¿Yo qué? Dice José Irving que ya voy a hacer sorteazo, chicos. A Salar se ha dicho. Sí, es que miren, el amigo Alexander, pues es el que va a patrocinar esto, pero pues yo creo que él tenía como que la idea de él hacer el sorteo. Entonces, no, lo voy a hacer yo acá en directo, Alexander. Porque si de por sí, mira así como se ponen.
Luego dicen que está arreglado y que no sé qué, entonces mejor hacerlo acá en el directo, Alexander, para que vean que pues todo normal, todo legal. Es broma, hombre, ¿qué le digo? Ah, no, 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 me voy a enojar, pero con otro. Diga, diga los nombres, nombres, dice Leonel, que no. Eddie Vallardo, alias el señor Abomas, no. Pues yo lo dije. A Salar se ha dicho, dice Britzy. Allá dice Full Insigne y nada, dice Rigo. Yo qué, dice. Los compañeros llegaremos a la final. A ver, chicos, pues listo, vamos a hacer la dinámica. Les digo, yo creo que Alexander, pues, no sé. Él quería hacer la dinámica, pero pues así va a ser difícil. Va a ser difícil porque. Exacto, sí. O sea, yo los tengo acostumbrados, Alexander, en hacer las dinámicas, los sorteos aquí, en el directo, en vivo, para que no haya ningún problema y si hay una duda se resuelve de una. Entonces nunca he manejado ese tipo de sorteos por videos, como en otras páginas, que por ahí hacen sorteo y suben el video. Ajá, y si lo hicieron dos, tres veces, uno no sabe ni se entera, chicos. Si ya lo repitieron dos, tres veces y así. Entonces no, aquí es de una sola y los que salieron, qué bueno, y a los que ganaron, qué bueno, y los que no, pues ni modo, a seguir participando y pues ya. Pero yo siento que así es más divertido y así es mejor. Entonces, pues chicos, listo, déjenme rapidísimo revisar acá el tema de quiénes fueron los que están participando. Dijo Ronald que él no, creo que nada más. Voy a mencionarlos, chicos, y favor de confirmar si van a participar o no. Son 13, tenemos ahí a Alberto Hernández, a José Carvajal, a Raúl Hernández, a Fernando Díaz, a Britzi, a Ángel Puga, a Vanessa, a Clever, a Emerson, a Ronald, a Leonel, a César Gómez y a José Irving Aldama. Entonces, a ver, chicos, decirme quiénes iban a participar por ahí. Ronald dijo que no. No sé si los demás que dejaron su presente, alguien no va a participar. Fernando José dice yo. Ay, ¿y a qué horas dejó su reacción y su presente, señor? No, hombre. Y dice, y uno soplándole a la pantalla para que se pase el siguiente nombre, dice el Alberto. Ok, vale, Alberto dice que participa, José también. Más bien pónganlos que no, ¿eh? Yo opino, dice el Emerson. Ay, no, chicos, se pasan, se pasan. Dice, si tiene dudas, se resuelve de una, ponga la cabeza para el chanclazo, dice el Emerson. Ruleta del infarto, confirmo. Uy, chicos, ya está acabando la batería del otro cel, Manu. Yo creo que ya vamos a dejar descansar y vamos a cargar nuevamente y ya dejarlo otras 2-3 horas. A ver qué pasa. Uy, sí, ya ahorita ya se cerró, ya llevo 8 millones 400. Ok, yo, dice Clever. Va a ganar Alberto. Presente, dice Fernando Díaz. Muy bien, chicos. Jalo, dice Britzi. Ok, chicos. Pues bueno, igual debe de estar presente acá en el chat para reclamarlo. Ok, pues creo que todos van a participar menos Ronald, ¿verdad? Entonces, vale, chicos. Listo, vamos a hacer el sorteazo, la dinámica. En dado caso que gane a alguien, debe estar acá presente en el chat. Así que denme un minutito, chicos. Ya mencionamos todos los que están participando. Dejen actualizo por última vez. Y bueno, acá tenemos los nombres rapidísimo. Vamos a buscar la ruleta. Ok, chicos, aquí está la ruleta. Vamos a quitar esto por el momento. Y bueno, chicos, vamos a hacer la ruleta. Va a ser una ruleta totalmente nueva porque pues vamos a poner los nombres y todo, chicos. Acá le vamos a poner pues hielo estrellado, ¿no? Oh, está bien caliente el set, chicos. A ver, cielo estrellado. Y pues listo, vamos a poner acá los nombres. Tenemos por ahí a Alberto. Deme un minutito, no voy a leer el chat porque voy a sacar los nombres de acá, chicos. Entonces, a ver, Alberto Hernández. Ok. Vamos a añadir a José Carvajal. Así, chicos, para. Si no, nos vamos a llevar toda la noche. Entonces, ahí está José Carvajal. A Raúl Hernández. Ok, chicos, Raúl Hernández, listo. Fernando Díaz, ok. Fernando Díaz, listo. Britzi. Ok, vale, chicos. Ángel Puga. Vanessa. Leo, bueno, le voy a poner como Vanessa, chicos, pero. A ver si no nos. A ver si no me confundo.
de los así, ¿no? Ok, vale. Tenemos acá Clever. No, ya lo puse. Ah, no, sí lo puse bien, chicos. Tenemos a Clever, vamos a poner Clever Morales, aunque pues yo ya sé quién es, pero mejor más vale, chicos. Emerson de a peso. Ahora ya con ese ya lo estoy poniendo, no, hombre. A ver, Emerson. Ronald dijo que él no participa. Ok, Leonel, chicos. Vamos a poner Leonel nada más. Vamos a poner César Gómez. César Gómez, chicos. Y por último tenemos a José Irving. Entonces, venga, chicos. Suerte a todos. Uy, a Irving. Ahí está. Ok, chicos, entonces están todos, son 12 personitas. Déjenme, caray, bueno, menos Ronald, sí, son 12. Entonces, chicos, listo. Vamos a poner, acá están todos los nombres. Véanlo, por favor. Vamos a configurar para que se vayan eliminando los resultados y desordenar tras cada tirada, chicos. Entonces, listo. Ahí está la ruletita. Ya está listo. ¿Qué dicen? Fernando José, tenías que haber dejado tu reacción y tu presente y nunca lo que lo pusiste. Entonces, jefe. Ah, ok, me quedo, dice José Irving. A ver, chicos. Venga, yo digo que el vano es pulpo. Ay, no, eso ya lo sabemos. En otras noticias, hoy hay por un sorteo, dice Brit. Sí, se enojan, Brit, sí, pero pues bueno, hay cada quien. Suerte a todos, menos al Alberto, dice. Y así, va a ganar Alberto, dice el Rigo. Dice, ¿qué pasa si me deja de latir el corazón? Ya me morí, ¿o qué pedo? Dice el Emerson. Pues sí, señor. Hola, Vanessa Saavedra, llegando tarde. Gracias por compartir, bienvenida. A ver, vamos, Alberto, si se puede. Venga, Alberto. Dice, hola, Cintia. Hola, Vanessa, bienvenida. Hola, Vanessa, el Emerson. Ay, no, sí, ¿qué pasó ahí? Dice, pues, el Raúl Hernández, que es con ese. Ya me andaba confundiendo con el Emerson, que también le andaba poniendo la S, chicos. Ay, no. Que gane Alberto, dice. Se pasan, chicos. Vanessa de a peso, dice el Emerson. No, tipa, gracias, Vanessa. Le puedo dar. Bueno, chicos, vamos a hacer rapidísimo la dinámica, el sorteo. Los últimos dos que queden en la ruleta van a ser los ganadores. Ojito, deben de hacerse aquí presentes. Si no, volvemos a repetir eso. O sea, si por ejemplo nada más está uno y el otro no, pues volvemos a sortear. Uno nada más, chicos, ¿sale? ¿Qué culpa tiene el otro? ¿De qué? Que dices que los dos tienen que estar al mismo. No, o sea, tienen que estar pues los que ganen. Ah. Y si está uno nada más y el otro no, pues al que está se le respeta. ¿Sale, chicos? Bueno. Entonces, vámonos. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, al señor del pan, al peluque, al pastel, Y a mí otra vez por ganar, dijo el Alberto. Ya le recorté porque era muchísimo. Para que no se le olvide, pues, dice el Emerson. Hola, chicos. Vale, chicos, pues vamos. Venga, primer giro. ¿Quién se va al agua? ¿Quién se va al agua, chicos? Vamos, Alberto, si se puede. Dice, ok. Vale, pues el primero en irse al agua, Ángel Puga. F, chicos, F. Alberto, venga por el pase del cielo azul, cielo nublado, dice. Pero si yo estoy, me lo quedo y... y lo regalo, dice Mari. Oh, Mari, pero pues tenías que haber dejado tu presente y tu reacción, y pues no lo dejaste, Mari. Exacto, y tiene que ser solo para personas que no lo tengan en su cuenta principal, así que ve nomás, Mari. ¿Por qué no dejaste tu presente, Mari? Ya llegó tarde. Recuerden que cuando ya empieza el sorteo, chicos, ya no lo, o sea, ya no metemos a nadie más. Ya no, así que ve, Mari. Me sudó, dice Brit. Señora Celi, hola, ¿cómo está? Dice Vanessa. Hola, Vanesita, buenas noches, bienvenida. Vale, chicos, pues vámonos con el segundo giro a ver quién se va al agua, quién es el segundo. Ah, dice que ya lo tiene Mari, sí, no, chicos. Ahora sí que es para personitas que no lo tengan, porque yo os lo voy a mandar desde mi cuenta, Mari. Entonces, pues normalmente tengo a todos agregados, yo creo los de los que están participando, creo que sí, sí, los tengo a todos agregados. Entonces, pues se me haría más fácil así. Y dije, sí, no lo podía regalar, tenía que ser cuenta principal. Aquí van a celebrar la copa, Alberto no menos se llegó a salir, dice. Ok, chicos, pues segundo eliminado por ahí. Así, sí, F nada más por el eliminado, chicos. Así que, venga, vámonos, siguiente giro.
siguiente giro y pues bueno, a ver quién será, chicos. Uy, ¿quién será? Estamos en una ruleta, no me señale pues, dice, uy, M por Britzy, ya salió Britzy, no puede ser. No puede ser, chicos, pues bueno, F por Britzy, vámonos al siguiente. Venga, si no gana Alberto me retiro del Pokémon, así como ayer, pobre Britzy, dice. Ok, chicos, uy. La Vanessa le da risa. Uy, pues F por Clever, chicos. F por Clever. Y pues bueno, vámonos, siguiente giro. Además, ayer no me dejaron participar, pues en este menos, dice. Ah, no. Ok, chicos, bueno. ¿Qué está pasando ahí? Uy, se fue Alberto, chicos. Se fue Alberto, se quedó nada. Yo dije, ¿se queda o se va César? Pues no, chicos, ahora sí. Se fue Alberto, pues ya unas, ya tuvo suerte ayer. Pues ya no podía, bueno, igual no sé, ¿verdad? A lo mejor sí tenía mucha suerte. Pues ganaba hoy también, pero pues F no se le hizo, chicos. JP 0, Iván 2, me enoja, dice. Vamos, Alberto, dice. Ahí está José Pedro. Pues ahí dando su me enfada en los comentarios. En fin, no más. ¡Ah, su! Y María da risa. Sobre aviso, no hay engaño, Leonel. Ya fuiste, ya vete despidiendo del Pokémon. Sí, se enojó, de verdad, ¿eh? Sí, se enojó. Ay, no, Alberto, si ganas ahora sí mi Pikachu de camiseta, no le haga al güey. Qué tristeza que. Ay, no, ya ven, eso les pasa por desearme que gane, dice. Venga, chicos, pues vámonos. Vamos. Victoria, güey. Ahora sí podemos celebrar, dice. Celebra la copa, Alberto ya perdió. Ay, no se pasa. Yo qué culpa tengo que ande de tóxico él. Pues sí. Pues F para José Carvajal. No puede ser José Carvajal F, chicos. Ok, nos quedan Raúl Hernández, César Gómez, Vanessa, Leonel, José Irving y Emerson. Ojito, chicos, deben de estar acá en el directo para poder reclamar su entrada. Si no, volvemos a hacer el sorteo y quitamos ya la persona que haya ganado. Sale todavía esperanza, dice José Irving. Va ganando el bebé consentido. Venga, chicos, vámonos. ¿Por qué? El karma, dice el José. Ay, no, chicos. ¿Cómo que el karma? Yo ni quiero ganar. Ay, entonces, ¿va que está participando, señor? No empiece. F, chicos, por Raúl Hernández. F, sí se puede, dice Britzy. Hola, buenas noches a todos los del directo. ¿Cómo están? Saluditos, dice Alex Zuleta. Llegando tarde la Alex Zuleta. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la reacción. Cálmense, dice Leonel. Pues vámonos, chicos. Venga, vamos a ver quién es el siguiente eliminado. A ver, chicos, siguiente eliminado es César Gómez. César Gómez, siguiente eliminado, chicos. Porque festejé la salida de Alberto, dice el José Carvajal. ¿Cómo estamos? Vamos, César. Britzy, te pasas, Britzy. Esa Britzy dando ahí. Vamos, César. Y F nomás. Ay, no. Bueno, chicos, vamos. Que quedan ahí algunos. Venga. Ojalá que estén en el directo. Ojalá que sí, chicos. Vamos, José Irvin, eres mi gallo. Uy, no empieces, te pasa, Britzy, se pasa, chicos. Hola, buenas noches, doña Araceli, vocecita inigualable. ¿Cómo estás? Saludito, ¿qué tal su día? Dice Alex Zuleta. Solo quedan cuatro. Vamos, bebé consentido. Y pues debe por decir que no quería, chicos. Ok, pues nos queda Vanessa, José Irvin y Emerson, chicos. Aquí se va a decidir los últimos dos que queden. Así que giramos, chicos. El que salga pierde y los otros dos son los ganadores. Así que de una, ojito, les digo, deben de estar aquí en el chat. Recen, dice José Carvajal. Uy, chicos. No se meta con Fer. Dice, caray, ¿qué pensamos? No, Fer nomás por Vanessa, chicos. Pues bueno, ya tenemos a nuestros ganadores, José Irving y Emerson. Hacerse presentes en el chat, por favor. Wi-Fi, casi toma la botella. Bueno, cualquiera de los tres me cae bien, así que GG por ellos. ¡Ah! Dice José Irving, ¿qué pasó? ¡Qué milagro! Dice. A ver, pues ya se hicieron presentes por ahí. ¿Dónde está Alexander también? Vamos, José Irving, dice, puede. Yo sé lo que intentaste hacer, güey. Sí entendí.
quisiste que mande tu cuenta. Dice, aquí por fin gané algo. Y le da risa al José Irving, confirmo. Confirmo, ahora sí te pusiste pilas y pues has ganado. Entonces, pues bueno, a ver, espérenme, chicos. Rapidísimo, déjenme revisar por acá el chat. Creo que no. Nada, vale, no me han dado nada. Entonces, Emerson dice que no lo quiere. Emerson, te lo mando entonces a tu cuentecita, ¿no? Fernando Díaz pone ahí un pulgarcito para arriba. Muy bien, chicos, muy bien. Qué bueno que, pues, ganaron, ahora sí que José Irving, que creo que es la primera vez que gana aquí algo. Y Emerson, que ya tenía, uff, yo creo que muchísimo que no ganaba nada por acá. Entonces, muy, muy bien. Sí, Alex Zuleta, ni te preocupes, pues ya estamos acostumbrados. Que dejen sus mefadas los que quieran y ya. A ver. De todas maneras, total, para que vean que nos divertimos, que hay sorteos, que hay dinámicas. Felicidades a los ganadores, así es. Ya se fue don Eduardo, dice Alex Zuleta. Ya, Alex Zuleta. Vale la pena la escapada, dice. Pues bueno, chicos, les voy a mandar sus entradas de una vez. Yo creo, pues los dos estaban acá presentes. Yo creo que rapidísimo, chicos. Supongo que no hay ningún problema si lo abro con el Pokémon. Y pues de una vez le voy a mandar las entradas, chicos, porque pues ya canjeé la tarjetita que me mandó por ahí el amigo Alexander, que pues este sorteo fue gracias a él, así que no sé si todavía está acá en el directo para agradecerle. Ah, eran dos, dice Britzy. Sí, Britzy, eran dos ganadores. Los últimos dos que quedaron en la ruleta. Felicidades a los ganadores, dice festejación. Dice Manu, dice que le... pero en un lugar no deseado. Ay, no. Muchísimo que no participo, que dice Emerson, sí, confirmo, el Alex Zuleta festejación, felicidades, dice Rigo. Ya ves, Rigo, dice felicidades para los ganadores. Sí, 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 eran dos ganadores, chicos, así que bueno. Chale, yo salando a los dos, dice Britzy. Ay, no, Fernando Díaz, sus ojitos ahí, es que se repita, yo no estaba presente, así no se vale. Sigo repetición, caga, dice el Alex Zuleta. Llegó tarde, señor. Llegó tarde, señor. Más hago seguirme para que ganara el compayazo, dice. Ay, no, dice la Britzy de a peso, me dice compayazo y yo me tenía de... Ay, no, ya ven, chicos, cómo son. Pues de una vez voy a mandar las entradas. A ver, a Emerson no me acuerdo si lo tengo agregado en esta cuentecita. Bueno, sí, me paso a respirar. Bendiciones. Adiós, Rigo. Adiós, Rigo, que estés bien. Cuídate mucho, por favor. El Alex ahorita dice tucu, 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 tucu. Nos vemos, chicos. Bendiciones para todos, dice Rigo. Adiós, Rigo. Adiós, chicos. Bueno, o sea, los que se van, pues, a Rigo. Y no sé si alguien más se va. A ver, de una vez lo voy a mandar, yo creo. Nada más que no me acuerdo si a Emerson lo tenemos acá, agregado. No, está como, ¿cómo está? Ah, no, sí, miren, acá lo tenemos agregado. Chicos, con dos corazones se pueden regalar. O sea, se puede mandar la entrada. Justo tenemos los dos corazones. Sí, Emerson, tienes que entrar al juego y recibir, pues la... Ahora sí que te llegue la como notificación de la entrada. Y, para que ya sé que... Es una investigación permanente, Emerson. Pero sí la tienes que recibir antes del 26, ¿no, chicos? Señor docente, sería tan amable de mandarme regalitos, por favor, dice Alex Zuleta. Sí, Alex Zuleta, de una vez. De una vez. Sí, con dos corazones. Uy, entonces apenitas. Pero sí, Emerson, trata de entrar estos días. La reclamas y todo, ya que veas que te aparece en la sección de especial. Pues ya, se queda ahí. La puedes hacer cuando tú quieras, Emerson. Pero sí tiene que ser antes del 26, ¿no? Porque si no, yo creo que se pierde. A ver, chicos, entonces, bueno, ya le mandamos por acá. Ahora le vamos a mandar a la cuentecita de su hijo. Y yo creo que de una vez, chicos, voy a hacer la entrega para que quede todo en directo. Y pues cualquier cosa, pues que de ahí vea al amigo Alexander, ¿sale? Entonces voy a hacer la entrega, chicos, de una vez. Primero le vamos a mandar a Emerson. Ay, siempre porque le pongo con el 3, chicos. Se me olvida que el 3 es después. En otras noticias hay un baneado. Hay un baneado, ¿verdad que sí, Lonelot? Otra vez, no puede ser, en serio. No creo, ¿sí? Ay, no, chicos. Como que un baneado, a ver. Se le echamos caros, dice. Ay, no. Felicidades, dice el Alberto. De mi hijo. Ahora, ahora, ya me encajaron otro hijo. No, dije de Alex Zuleta.
Yo no pido regalo porque usted tiene mi cuenta, dice el Manu. Bueno, eso sí. Ok, a ver, chicos, entonces le vamos a mandar a Emerson. Ok, es la primera vez, de hecho, que mando, chicos. A ver, se supone que se puede acá regalar y acá buscar así rapidísimo a Emerson, chicos. Entonces, miren, aquí me marca, confirmar. Es la primera vez que mando uno así, ¿eh? Buenas noches, gente del stream, dice Ronald. Adiós, Ronald, buenas noches, que descanses. Gracias por pasar al directo. En él comenta acá, dice... hola, Lancito, saludos. A Lancito llegando tarde, en fin, nomás. Dice Britsida Pay New. Cintia, me siento desilusionado. Intercambio, please. José Carvajal. ¿Por qué? Pues ni modo, no tiene suerte, pues, José. Oli, soy nuevo. Hola, Morita Miguel. Vale, chicos, pues lo vamos a a mandar por ahí, chicos. Dice que no. Ok, ok, chicos, confirmar. Entonces supongo que así va a ser el cargo. Ok, vale. Listo, chicos. Venga, entonces ya le mandamos a Emerson. ¿Quién ganó? Dice Vanessa, ganó Emerson y ganó José Irving. Justo estoy mandando, mira, los pases de regalo. Ambos los tengo, ambos los tengo agregados. Entonces, se lo vamos a mandar. Ya le mandamos a Emerson. Ahí está, chicos. Ya nada más, Emerson, recuerda, por favor. ¡Y ese milagro! ¡Y ese milagro, señor! ¡Hola, Ignacio, señor! El milagro que se deja ver por acá. Buenas noches. Dice, soy nuevo, me presento, soy. Y pone un angelito ahí. Buenas noches, lanzando besos. ¿Qué pasó, nuevo, Ignacio? Muchas gracias por las 270 estrellitas. ¿Cómo vamos? Y ese milagro. Gracias por tanto abandono, Llenito, Ya reclamando luego. Corazón lindo. Ya luego reclamando. Aquí somos tus dos amores y que no sé qué. Se demuestra. Ya está resentida, pues, ¿qué te dije? Sí, luego lloro en la noche por su culpa. Julen, vino más. Ok, chicos, pues listo. Vamos a mandarle también a José Irving. Ahí está, chicos, vamos a confirmar también. No, que yo la quiero mucho, suegrita, que no la voy a abandonar. Y ni me habla. Ya ves, Ignacio. No, ni como yerno, ni como como corazón lindo. Nada, ya. Abandono. Listo, chicos, pues entregado los dos pases, por ahí a Emerson y a José Irving. Listo, chicos, a los dos ya les mandé sus pases, que los disfruten. Y sí, traten de reclamarlos antes, creo que del 26, ¿no? 26, para que es una investigación especial permanente, pero sí hay que reclamarla antes del 26 de este mes. Entonces, venga. Mis besos, mis abrazos, nada, mis girasoles, mis estrellitas, nada. Haz unas 50 grandes de José Carvajal. Creo que si Alancito jugaba, se ganaba los dos premios. Con la suerte que se carga, dice el Emerson. ¡Desheredado! Ya lo desheredó Alberto. El Ignacio andaba en las sombras, dice Britzi. No estaba muerto, andaba de parranda, dice el Emerson. Y mi pase, ya llegaste tarde, Alancito, ya ves. Unos minutos más y todavía entrabas. Ese milagro de la Rosa de Guadalupe. Ese Ignacio dejando sola a Cintia con el embarazo del Chicorita. ¡Ah, hijo! ¡No, hermano! Y así como, ¿de qué? Dice el doctor, ya dime, ¿estás embarazada o no? Y le digo, no, hombre, doctor, pues no le traje los rayos X. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Si no, ahí hubieran salido los huesitos de ese bebé. Es bien, bien chistoso ese doctor, tremendo. Chicos, es bien tremendo. Ay, no. Pero pues bueno, en fin, nomás. Y el Ignacio dándole me divierte. ¿A dónde está que no lo veo? Por ahí, escribió hace ratito. Más arriba, basta, mandó estrellitas. Más arriba de eso. Gracias, dice José Irving, de nada a ustedes por participar. Y a pues el amigo Alexander por patrocinar esos dos pases, esas dos entradas. Ajá. Ese pase se puede comer, dice Emerson. No. Desheredado, dice el Alberto. Ay, no, gracias, dice José, de nada. Ahora es de castigo doble domingo porque no ha venido. Ya tiene como un mes, creo. Sí, ya tiene como un mes que no había venido, me parece, dale. Friazo. Cuatro domingos dobles. Ya llevamos 1 hora 33 minutos. Ignacio, gracias por la reacción. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos?
Dice, no lo desheren, es el bien portado, solo va al casino. Y donde la niña espera, es bien portado, mi amigo Ignacio, dice el Alberto. Pero si él lo desheredó, él dijo desheredado. Sí, desheredado, digo. Ay, Alberto. Ay, no, chicos. Y dale con el Manu, míralo, míralo el Manu. Y que no, señor, que no. Que no, señor, que no, caramba. Ese man. Y dale con lo mismo. Otra vez tú, Manu. Uy, ya tiene el 10% de batería. Dejen, chicos. Voy a parar ya el farmeito, Manu. Voy a cargar el celular y le seguimos hasta la hora que ya me duerma. ¿Sale? Ya mañana tú puedes entrar pues como a la 1 de la tarde de Chile, Manu. Antes, de la 1 de la tarde de Chile. Yo voy a entrar a las 11 de la mañana de acá de México. No, yo decía el JP por sus reacciones. Ah, pues déjenlo, son reacciones, chicos. Si así quiere desquitar su resentimiento, pues déjenlo. Tanto que para saludar al corazón lindo, le tuve que escribir a las 3:40 de la mañana. Ya ven, chicos. 2:40 de México y 3:40 de... El Ronald dice, ya me voy, creo que no gané nada. Ay, Ronald, ¿no dijiste que tú no querías participar, friazo? Hasta mañana. Es que Rona ya no quiere nada, ni mi pastel, ni mi investigación, nada. Ay, no. ¿Ya vamos a empezar? Es cierto. De algún modo me tengo que quitar sus desprecios. Ya ven, chicos, no, hombre. Ay, no. Bueno, déjenme hago un poquito de espacio para mandar regalito, ¿vale? ¿Quién sabe? Qué raro, chicos. Pero otra vez me está ardiendo mi estómago. Ya se me había calmado y otra vez me está ardiendo mi estómago, chicos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué show? Yo creo que sí me cayó pesada la fibra porque ya ves que hace rato me ardía mi estómago. Y ahorita, pues... Es que solo de los dos medicamentos que me dio el doctor, solamente uno es nuevo. ¿Quién ganó, Emerson? Dirás. Ganó Emerson y ganó José Irving. Ya les mandé sus pases, de hecho. Ya hicimos entrega de sus pases. Ya nomás me falta Alberto. Mañana no, Alberto, porfis. Se me olvidó meter la tarjetita aquí, la tengo. Me perdona, dice Ronald. No. A ver, Rona, está resentida. No, perdona. No perdona, dice. Imagínate. Consentido, mi chico guerrero. ¡Ay, sí es cierto! Sí, no. Se desactivó, chicos. No, pues no se escuchó nada de lo que dijiste. ¡Ay, qué poco! Es que eso ya le quitó el micrófono. ¡No! ¡No! Se desactivó solo, de verdad. No se escuchó nada, lero. No, mi mamá. Dijo un buen de cosas, chicos. A mí no me cuesta trabajo repetirlo, ¿eh? Y ahora con más... Es que yo no sé hasta dónde se quedaron, chicos. Yo no sé. Yo dije que me dio mucho desprecio el Ronald. Dije que mi chico guerrerense que torció la pata porque no quiso festejación. Dije que mi corazón lindo fue el primero en despreciarme mi pastel de cumpleaños. Eso fue lo que dije. Y que estoy encabritada, más encabritada que nunca. Y ojalá me sigan despreciando para que ya a mí ya no me duela tanto.
Pero que dice que los de Guerrero no se rajan y que el primero que torció la pata pues fue Chico Guerrero en No. Dice, es que ando de vacaciones, no tenía mucho tiempo. Mi esposa me dio una sorpresa por mi cumpleaños, dice Rona. Bueno, qué bueno, mira. Muchas felicidades y ojalá te sigan dando más sorpresas. Ándale. Pero aquí con nosotros puede ser antes o puede o ser después. Pero o no, sea, que dijo no. Pero dijo no. Bueno, o sea, dijo que no. Dijo, no se, ¿cómo dijo? No se preocupe. Y dijo, no. Pero bueno, en fin, ya repitió ahí un poco de resumen, chicos. Ay, yo sí escucho, están diciendo que me quiere mucho. Ay, a ver, por un segundo que me quedé solo en la telesería. Así como él me ha regañado una vez, me dijo, ahora que sí aguanto, soy lindo. Pero a mí me dolió un chingo, como no tiene idea. Y que me haya dejado con mi pastel. Dice, señora Ara, dígale desgraciadita. El tercero ya no me dolió tan... No, fue el segundo. El segundo ya no me dolió tanto porque, pues la verdad... Entonces es muy nuevo y no... Y es la primera vez que se le iba a hacer festegación. No, consentido, nada más es cola. Pero bueno, voy a perdonar el corazón lindo nada más porque mañana me va a llevar a Disneyland. Me va a llevar a, a comer al restaurante Mineri. El de mi dulzura me va a llevar. Porque si quiere salir, señor. Vamos a ir de picnic con el corazón. Ay, además de castigo me va a comprar mi estufa de 10 de mayo. También. No, hombre. Me tengo que desquitar, caramba. Tiene que desquitar, dice, como ven. Sí, sí. Sí, dice. Sí. Ay, no. Dice, ya sabe que lo queremos mucho al corazón lindo y aquí no paga renta. Sí, ventas. Pero abusa, eso, abusa. Por eso se aprovecha, por eso abusa. Exacto, confirmo. Porque nada más saca su letrerito. Mis dos amores y a doña Girasol se le olvida todo lo feo que le ha hecho el corazón lindo. Míralo, míralo, míralo. Dice, sí, 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 escucha. Ahorita están diciendo mi suegrita y mi bebita que me quieren y me extrañan. Por eso les digo que se aprovecha. Por eso se aprovecha, chicos. Dice... dice... enójese con su corazón lindo, dice. Ya pasó desapercibido, pero él es su consentido, dice Rona. Pues fíjate que sí es mi consentido, Rona. Sí está, sí está resentida con él, Rona. Lo otras que no. Mi más consentido, aunque alguien por ahí le dijo a Jordan, y por eso Jordan ahorita no me quiere. Ahorita me saluda, me habla de lejito. Por estar enojado porque alguien le dijo en su directo. Ay, dice doña Araceli que no te quiere, que su consentido el número uno es Ignacio Paz, el corazón lindo, el yernito fiu fiu. Acá, eso yo no sabía. Ya, pues yo ya lo, ya ves, uy, ya tiene días, eso tiempo. Ya ves. Entonces, pero cuando el chico de Beren se dijo que no, pues ya me terminó de mandar a la China y la por eso no. O sea, ya se resintió más, Ronald. Me resentí más porque el chico Guerrero se dice mi paisano y que me haga esta chingadera, pues ya ni modo. Ya, es lo ya que le digo, mi mamá, pues ya ni modo. De oro, Rona. Ay, no. Oh, dice Alex Zuleta. chicos, chicos, dejen su reacción, su compartida, por fin, si no lo han hecho. Pues apenas voy a... mi querubín. apenas voy a revisar, chicos, cuántos, pues reacciones llevamos, la verdad no sé. Ahorita estoy poniendo apenas lo del directo. Y pues bueno, ese milagro que vino Ignacio, chicos. Dice, ya está contratado Jordan para hacer stream en mi página. Contratado. Que le vaya bien. Suerte en su directo. Ahí veré. Pues pero si lo van a hacer a la misma hora, nunca tengo tiempo a esa hora, man. Pues sí. Ya saben a qué hora subo yo. Y la compu está acá arriba. Reacciones normales, chicos. ¿Cuánto llevamos? 30. Uy, no, todavía nos faltan un buen, chicos. Hora de castigo, Ronald me tiene que mandar unos camarones de Acapulco. Ah, no, que no estaba en Acapulco. Estaba lejos. ¿Y cuándo va a empezar, Manu? Presente. ¿Qué pasó, Itzel? ¿Cómo que presente? No, hombre.
Hermano quiere hacer mi clon, pero no lo es. Es que más se parece a Leonel. No me digan, a ver. ¿De qué? No, no. ¿O de qué estás hablando, quién sabe? Es que alguien dejó una... aquí algo, salió. Ah. No. O bueno, no sé. Este, estaba cenando y dice, hey, wifi, cálmate. Ah, no, el que tiene también como bandera José Irving. Wifi. Papi, ¿eh? Dice Cintia, ¿qué hora es ahí que aún te parecen los Pokémon del día? Acá son las 9:39, este José Carvajal. Creo que cambia a las 10, que no. Yo hago stream a las 7 p.m. de México. No se pasan a... y no se pasan a visitarme, sino que se quedan modo fantamín, dice el Manu. Sí, es que Manu, es que ya complicado. Esa hora le doy de comer a Cintia. Esa hora le toca su sí. comida fuerte. Ya, ahorita ya puse ese horario, o sea, a las 7. Justamente ya como Manu. A ver, ¿dónde está el Ignacio? ¿Dónde está Corazón Lindo? ¿Dónde está el Yernito Biu Biu? ¡No, hombre! Wi-Fi no la de castigado, dice. Es que pasa la gente, Itzel, y wiri, 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 y pues él se alborota. Dice, Wi-Fi, eso ladra a Ignacio por abandono. Ese mano. No, y ese día que me llamó, no registré el número, chicos. Uy, se me fue nomás. De la emoción que estaba hablando con él. Ah, pero nada más, dijo. Y esta Cintia, le dije, sí, acá, ya ni me peló, chicos. Ah, ¿hola? Grosero, ya no me peló. Ya vamos a empezar. Siquiera. Sí, no. Es la verdad. La verdad. Sí, así. El otro día estaba escribiendo con él y me dijo, Cintia, no sé qué. Y agarra y empieza a escribir con Cintia y a mí me dejó botada. No. Ay, la... cuántas quejas de Corazón Lindo. Dice, jaja, ese mentado, ¿qué? Bye, bye. Se molestó con su corazón lindo, dice el Ronald. Dice, ¿pueden comer y verme o escuchar mi stream? Dice el Manu. Ay, José Carvajal dice que es... que le agarró la locura. A ver, ¿qué pasó, José? ¿Ahora qué fue? Ese José Carvajal. Sí, eso ya lo habíamos notado, José Carvajal. Nada más que, pues bueno, a ver, decirme. ¿Pero en qué? Si mi compu está acá arriba, Manu. Sí. No, y pues no creo que la quiera bajar mi mamá la compu. ¿Te acuerdas que antes yo iba a seguir, iba a ver a Yayita y todo eso? Porque tenía mi compu abajo, entonces le subía y oía yo y corría a dejarle la reacción. Corría a escribir, hacía otra cosa y volvía a correr a escribir. Ajá. Era más divertido, pero ahora ya todo el día estoy ahí sin Exacto. La computadora está acá arriba, acá chicos. Acá está arriba la computadora. Sí, y no creo que la quiera bajar, porque pues es complicado, chicos, dejarla ahí abajo. Es complicado porque pues luego a veces son muy descuidados, dejan la puerta abierta y así, chicos. Entonces, pues, si no estamos nosotras dos allá abajo, pues no podemos estar viendo ni vigilando, chicos, la compu. Entonces, esto, pues, es muy complicado. Es muy complicado, pues, ya tenerla abajo otra vez. Ay, sí, sus cortes de cabello que se hace este pinche mano. Míralo. Ese día no tiene desde... No, ahorita ya no está así, ¿verdad, mano? ¿No es que mandó la foto cuando se fue de viaje? Que ya actualice la foto de perfil, Manu. Se ve bien pedona. Sí. Hasta me espanté, dije, ay, Dios mío. Ay, no. A ver, ¿qué dijo? Te mando coordenadas y cuando aparezcas acá se aparece un montón y no capturas para un intercambio espejo, dice. Pero no puedo, pues tengo softbank, José. Mami, me da de lo que hizo y más de lo de mi hermanita, dice Itzel. ¿A poco te gusta, Itzel? No creo que te guste. Ah, pues va a ser como tu papá le revuelve o como yo. Bueno. Mira, ¿sabes qué hice ayer, Itzel? Le hice las albóndigas así.
Y le quité las semillas al jitomate y lo corté en cuadritos. Exacto. Y nada más le puse un jitomate, nada más ahí que le diera sabor, entre comillas. Que le diera sabor y una ramita de hierbabuena. Entonces dije, esta cosa está blanca, sin sabor. Uy, yo aún así, chicos, lo colé porque no le quitó la cascarita al tomate y yo no puedo comer la cascarita. Y luego es que la tuvo que colar el caldito de sí. albóndiga y se veía toda blancuzca. Todo blancuzca. Vea, vea, vea. Entonces yo había hecho sopa de fideos. ¿Y sabe lo que hice? Me serví mi sopa, le eché la albóndiga, se la piqué ahí y comí rico. Comí albóndiga también. Sí, pero... ¿Y no te supo raro el sabor de la albóndiga sin sal, sin pimienta, sin nada que no, le pones? No, porque tenía sal y todo, la sopa. La sopa, ¿verdad? Si no, ay, Dios. Sí. Si no, me gomito. Gomito. Ay, pues sí sabe bien buena. Porque así, o sea, realmente, se siente el sabor de la carne, ¿sí? Sin tanto, ay, o sea, sin condimentos. De todo, hermanita, no soy payasa. Ah, bueno. Es que hoy me tocó comer atún. ¡Tómala! ¿Verdad, ma? Me tocó comer atún. Corazón lindo. Ah, ese canijo vino de visita de sí, doctor. Ya sabe, bien rápido. Así me hace a mí, está escribiendo conmigo y me deja medias. Dijo, mírame y no me toques. Ah, está bueno, pues, Ignacio, órale. Ya voy, dice el Manu. El ya empezaste. José, entonces ahorita no se puede. Pues no, porque ya captura aquí, José. Ah, lo del intercambio, sí, que quieres intercambiar, pero ese Pokémon no puedo ir a donde estás tú y capturar uno, no se puede. Pero intercambio sí puedo porque eso no causa shutdown. Míralo, ya no más regañé al chico guerrero, Itzel, ya se calmó. Ya ah, está. Pues ya ves, Itzel dice que ya está acostumbrada a comer. O sea, pero sí sigues comiendo, Itzel. No, yo de plano no como nada de sal ni de azúcar. ¿Quién ganó el sorteo? Ganó Emerson y ganó José Irving, Alexander. Ya hice la entrega de los pases. Dice, hermanita, ya sabe que te quiero mucho y que también te adoro, pero en aceite. Sí, Alexander, muchas gracias de verdad por ese apoyo, Alexander, por patrocinar este sorteito. Ganó Emerson Pérez y ganó José Irving Aldama. Ya hicimos la entrega de sus pases. Ya se lo mandamos a su cuentecita desde esta cuenta. Así que muchas gracias, Alexander. Gracias, gracias de verdad. Qué mal, ya que por acá, dice, aparecieron justito los dos, dice José. Sí, José, pero pues como ya jugué aquí, pues no puedo ir a otro lugar y capturar. Eso sí no se puede. Uy, chicos, ya tengo 20% de batería. No sé si ya llegué a las 2 horas de directo. ¿Qué pasó, Ryan? Bienvenido. Sí, yo ya como así por salud de una tía y por salud de mi mamá, dice. Ah, pues está bien, Itzel. Qué bueno que tú sí te adaptes, pues, a ellos. No, que mi mamá y mi papá no quieren, Itzel. Me dicen, ¿qué? ¿Por qué? No, hombre. Está bien, Itzel, así también te hace bien a ti, pues. El próximo sorteo será de Pokémonedas. Uy, Alexander, estaría súper genial. Si digo, nos pudieras apoyar y pudiésemos un sorteazo de Pokémonedas. Muy ¿qué? Bien, Alexander, gracias. ¿Qué voy a comer algo que no necesito? Ya ven. ¿Qué voy a comer algo que no me gusta? No, de que lo necesitas, sí lo necesitas. Que no quieras, eso es muy diferente. Bueno, pues ya que ahorita me siento bien bueno. Pues sí, chicos, tan buenota que sufre depresión alta. En fin. Bueno, tengo medicina, ya chico, ven, chicos, ya aquí estoy bien buenota. Ya ven, ya ven. Si no, el que se anda muriendo ahí es el don Lalo. Si no toma su medicina, que hay, que no se ve, que viene de destello, que se marea, que le suma los ojos. A mí no me le pasa nada de eso. En fin, chicos. Dice, esa señora panza se pasa. La castigo, dice Itzel. Itzel. Hoy me dolió un buen el estómago, Itzel. Me desperté del dolor como a las 6:30 de la mañana. Es que me dieron fibra y, híjole. Dice, pero ¿será que piense las reglas del sorteo? ¿Les interesa? Pues sí, Alexander, pues avísame con tiempo. Avísame con tiempo porque ahorita fue muy rápido. Y pues yo hice la dinámica como yo estoy acostumbrada, Alexander. Pero si tú quieres poner alguna otra dinámica, sí me tienes que comentar con tiempo, no de un día para otro como fue este sorteo. ¿Cómo, Itzel? A ver, que haga la mitad de comida en una forma y que haga la mitad en otra.
Pues así lo hace, Itzel. Pues Itzel, yo hago tres diferentes. Una para Cintia, una para mí y otra para Wi-Fi. ¿Cómo ves? Exacto, Itzel. Por eso me dices que yo me tardo y me canso mucho en estar... Ah, pues se tarda y se cansa mucho por estar haciendo diferentes porque por quiere. Por ejemplo, mañana voy a hacer arroz para Cintia. Y arroz para ellos. Arroz para nosotros. Sí, porque mi arroz nada más es ser, pues es al vapor que le llaman. O sea, con pura agüita. Ya ven que pues el arroz normal primero lo fríen nomás y ya luego le echan su caldito, su agüita y ya. Pues el mío no puede llevar ni condimentos ni ser frey, o sea, no va pues nada así. Más agua, nada más agua. Nada más agua, chicos, y ya. No, ya me lleva caldo de pollo. Como tipo estilo coreano, pues los coreanos nada más le ponen agua y ya. Con su ajito, su arroz blanco, o puede ser rojo. Sí, Alexander, pero me avisas. Doradito, doradito primero. Y el de ella no. Yo que como lo que hagan, ¿y a poco sí te gusta, Alberto? O sea, que si está entre comillas desabrido porque no lleva condimentos, ay, no, ni sal ni nada, ¿te gusta? No. Nos vemos, dice Alexander. Adiós, Alexander, gracias por la dinámica. Ni a Wi-Fi le va a gustar. Ni a Wi-Fi le va a gustar. Sí, Wi-Fi se come mis verduras. Ayer estaba bien de pediche. Le di un pedacito de chayote y un pedacito de, ¿qué le di más? De zanahoria, ¿no? Uh-huh. Y se lo comió. Y yo, de, ¿en serio te va a gustar esto? Y ya vi que sí le gustan las verduras. Así son verduras hervidas, chicos. Alexander me da unos Pokémon de aquí, no, dice Teresa. Espérate que dice que va a pensar en las dinámicas, pues. Qué gran perrito, dice el Alberto. Sí, Alberto, pero me dio risa porque estaba aquí sentadito al lado mío, pendiente si yo le daba algo, ¿verdad, mamá? Y le digo, ¿en serio quieres? Y se me queda bien, Alberto. Y le digo, a ver, pues, te voy a dar un pedacito de chayote. Y que se lo doy, que se lo come. Y yo pensé que no. Y dije, a lo mejor nada más se lo comió el otro día y ya. No, sí se lo comió, Alberto. Y dije, ah, bueno, voy a darle un pedacito de zanahoria. Ya que se lo comió, Alberto. Ya nada más me quedaban dos pedacitos, pues los demás ya me lo había comido yo. Me quedaba un pedacito de chayote y un pedacito de zanahoria, pues se los di. De hecho, los animales se acostumbran a comer cosas sin sal y azúcar, dependiendo, dice Itzel. Sí, Itzel. Pero pues mi mamá le da la comida que ellos, o sea, que bueno, que antes yo también comía, pero ahora que ellos comen, Itzel, así pues les da. Sí, sí, sí. Pero pues bueno. Chayote, ¿y eso qué es? Dice Alex Zuleta. Caray, Alex Zuleta, no sé si entonces en tu país lo llamen de otra forma. Seguramente. Busca, bueno, búscalo en internet. A ver. Este, mira, dice. Es que aquí tenemos una variedad de chayote con espinas, sin espinas, lisito. Le voy a descargar la foto a este... Lo voy a mandar al grupo, Alex Soleta, para que veas cuál es el chayote. El Israel preguntando que quién ganó. imagen y descargas, chicos. Ahí está. Esos son los chayotes, Alex Zuleta, ya lo mandé. Sí, a lo mejor en tu país lo conocen con otro nombre, o no sé si allá no lo... O sea, si no hay este Alex Zuleta, no sé. Mi perrito sí es payaso, sí se, nomás no carne, no come verduras, no le gusta. Ah, oh, caray, Itzel. Se pone su moñito, pues. Por eso mi wifi es mi perro ideal, dice Itzel. Oh. Y hoy le tocó baño. Hoy le tocó baño, Itzel. Está bien blanquito y bien que se deja. Lo hubiera grabado, ¿verdad, mamá? ¿Cómo lo bañó? Pero es muy tranquilo, Itzel, para bañarlo. Muy, muy tranquilo. Hoy le tocó baño y estaba bien contento. Le digo a mi mamá, ojalá que cuando lo mandamos a bañar, ojalá sí se porte, que esté quietecito y todo. Porque con mi mamá sí se deja bañar bien y todo. Claro, como todo, a veces se sacude y ya. Pero se va. Pero o sea, muy tranquilo mi wifi.
Y pues ya le mandé a Alex Zuleta ahí lo del chayote. No sé si él lo conoce de otra forma o de plano no hay por allá, no, no lo sé. No lo sé, chicos. Bueno, voy a mandar más regalitos. Dice, a ese perrito le gusta todo y el mío no, hasta salida la rata y me imagino que Wi-Fi no las manda con San Pedro, dice. No, dice, lo que le gusta es corretear a las cucarachas, dice. Le gusta corretear a la cucaracha, ¿verdad, mamá? Ahí es donde el único punto cuando se alebre está este, dice. Porque no, yo creo que no le gusta, no le da cosa verlas. Y las persigue y les da así con la pata, dice. O sea, como que las quiere aplastar. Y es solamente de la única forma que ahí sí se alborota y a veces no me hace caso. Que las, le digo, déjala, déjala. Y no me hace caso, dice. Oh, dice Alex Zuleta. Entonces, ¿qué, Alex Zuleta? ¿Sí lo conoces o no hay por allá? Ah, sí, ya como 120 ya digo. Ya me dio trabajo. Regalito, dice José Carvajal. ¿Alguien más, chicos, regalito? ¿Me lo prestas para que corra la cucaracha de mi casa? Y dice. Sí, no, como que no les gustan o no sé, las ve como enemigas. Porque ve a una por acá, échale algo y las corretea, le... Las quiere aplastar él con sus patitas o no sé. Ah, dice, sí, aquí también, dice. Pero no se le llama chayote, aquí le llaman whisky, ¿así? ¿Whisky este Alex Zuleta? ¿Así? Órale. Por eso te digo, a lo mejor en tu país sí hay, pero lo conocen de otra forma. Porque luego suele pasar. A ver, chicos, bueno, voy a seguir mandando regalitos. Así que de una. Por favor, dejen su reacción, chicos. Esos son chayotes, dijo este Israel. Ven. Sí. Acá lo conocemos como chayote, pues. ¿Ves? Clónemelo de favor, dice Itzel. Dice, hola, soy nuevo. Quiero mi Rayquaza Shiny, dice Ángel. Ya pronto, Ángel, va a salir la Mega. Y entonces, ahí vas a poder... hacer incursiones para sacarle shiny. Buenas noches, Luis Morales. Déjame, te abro tu regalo y me mandas de favor. Sí, Itzel, porfis. Ah, voy, yo ahorita voy a seguir mandando los que tengo ahí pendiente. Y ya ahorita paso a abrir también. El Israel pone un bisteto. ¿Qué es eso? Míralo. Ah, sí. Este friazo, sí. ¿Una tienda trabajando o anda en la parrillada? Sí, pero pues ya sabes. A ver, cariñito mío, anda trabajando. Te quiero gratis, dice el Ángel. No, hombre, ese Ángel. Pues con pases diarios, Ángel, lo intentas. Aunque pues creo que solo va a estar 2 días. Uy, chicos, ya me marcó ahí que tengo menos del 20%. Estoy mandando regalitos, chicos, espérenme. Porque si no, luego pum, me reclaman. Le vamos a mandar regalito a Mari. Qué bueno el friazo del Ángel, dice que lo quiere gratis. Uy, a ver si alcanzamos a mandarle a Iván. Uy, ya no, chicos, ni al amigo Alexander. Hoy no vino Iván, ¿verdad, chicos? Creo que no. No sé, pero ya me... A lo mejor está en el viaje, hija. Ah, ¿qué fecha será? ¿No viste? No, no. Chicos, ahora sí se me olvidó sacar mi agüita. Gracias, dice Mari. De nada, Mari, pensé que ya te había seguido. Dije, se me hace que Mari, no sé, ya se fue. Oye, mamá, esto vuelve. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Grábalo. No me va a gustar. Sí, mamá, bueno. Que me hace. Pues no. ¿Por qué crees que luego no me quiero tomar mucho? Porque está pesadito este té. Ay, güey. Me dio aquí como que toque, chicos. Por eso dije, ay, güey. Hola, hija de los dos, ¿cómo estás? Y ahora andaba dando a salir. No, hombre. Ay, hija de los dos. El Ángel le da risa. Ay,
Está como, ¿qué día? Ayer antier le dije, pruébalo. Y Ángel estaba haciendo ahí, bolón. Ahorita ya solita lo probó, chicos, mi té. Dice, y le hace una cara así, dice, ay, está bueno, pero sin azúcar. Gracias por girasolote, hija, qué milagro. Él también nos tiene muy abandonado. Ya ni manda para las hamburguesas, no. Hoy ya cambió. Ya, pues, ya por ejemplo, para mí ya no puede ser para hamburguesa, ya nomás un ensaladito, no sé. La hamburguesa es para mí. Ya ve, la hamburguesa es para ella, Ángel. Qué bueno, Mari, qué bueno, bajando los jeans entonces. Uy, chicos, pues déjenme revisar a ver si puedo juntar más regalitos. Extraño a tus estrellitas. Ya ven, chicos, no, ahora sí, este mes ha estado muy pobre la patria, chicos. Sí, ahora sí nos castigaron. Hola, Luis. Ah, bienvenido. Dice que la tóxica le quita tiempo, pero que aquí andamos, dice el Ángel. Eso es lo malo, que luego nos cambian por las otras. Las tóxicas, no, hombre. Y ahora le llaman tóxicas, no, hombre. Nombre con ese Ángel entonces. Vale, chicos, pues ya sí, no, ya no puedo juntar más regalos. Voy a abrir regalitos de una ya, chicos. Yo creo que ya voy a pasar a terminar el directo. Porque voy a tomar mi medicina. Ay, uno regresa donde fue feliz. Ya ven, chicos, Ya ven, que les dije yo hace unos días. Uno se van y luego regresan. Exacto. Porque saben que aquí los queremos y cuando les tenemos que decir algo se los decimos, no andamos con rodeos. Bueno, chicos, a ver si sale amistad con suerte, ¿eh? Ah, sí, awesome. Estoy abriendo regalitos, chicos, para de una vez si nos sale una amistad con suerte. Nada. ¿A qué horas? Ah, no sé, ma. Cuando yo me vine para acá, como 8:30. Como a las 9. Como 8:40 más o menos. Sí, como a las 9. Entonces ahorita pues por eso está tranquilito. Cayó pesado el baño. El baño, y como no lo dejamos dormir luego, anduvo ya con nosotros atrás, pues ahorita está bien rendido. Ya va a caer bien rendido el wifi, chicos. Porque ahora sí, normalmente después del baño, ya que lo secamos y todo, se duerme. Y ahorita pues como anduvimos, mi mamá anduvo barriendo acá la azotea del vecino. Y mi papá anduvo poniendo una lona, mamá. Y no, pues ir a darle otra vez, ándale a recargar. No, oh, pues quién sabe. ¿Te acuerdas que antes así pasaba? Ya. Y pues wifi anduvo allá, chicos. No se durmió ningún ratito. Pues ahorita no, hombre, ya está bien dormidito. Bien dormidito, chicos. Que como no descansó después del baño. No, pues ahorita está bien dormido, chicos. A ver, vamos a abrir más regalitos. Ah, bueno, quiere regalo, ya puse la cara seria. Ah, y luego, señor. Y luego, señor. Listo, y se abrió regalito, dice el Vale. Bueno, yo ya me retiro. Cuídense, regalito, please, bye, dice José. Adiós, José. Gracias por pasar el directo. Te leo mañana. Uy, chicos, ya no tengo más regalos. Es que, como no tengo espacio, es difícil juntar regalitos. ¿Y ahora? Y yo así como de, ¿y ahora? ¿Y ahora? Espérenme, chicos, le vamos a mandar a este friazo soberbio. Oh, no hay pues regalos, amor. Hay regalos, señor, ahorita que junte.
juntaré para una pose chida, dice Itzel. Britzi, ¿qué pasa, Britzi? Mandé regalito, dice Britzi. Esperen, pues no tengo regalitos. Tengo que juntar y ya les puedo mandar. Regalito, ¿qué? Dice, ¿abrirás incienso? Hoy no sé, Alberto. Creo que todavía tengo el suyo, dice Britz. A ver, espérenme, chicos. Me falta regalito de José Pedro. Me falta regalito de Itzel. Y me falta regalito de Britz. Esperen. A Mari le da risa. ¿Qué pasa, Mari? Quería mandarle, digo, ya, pues, si no tengo regalo. En fin. Hasta mañana, señor. Hasta mañana, Leonel. Ahora tres caras con la bocota chueca. Así te vas a quedar, José Pedro. Ahí se va a quedar, ¿verdad? Como vieron. No haga corajes, porque así se enchueca la bocota. Le puso a Mari, pues. Hay que poner la ruta más rápido, chicos, si no, Eve. Si no, nunca vamos a juntar regalitos. A ver, chicos, regalito para este Itzel. Está enojada la brisita, le está gritando. No, ya no se apareció el Leonel, da peso. Bebé consentido, te van a golpear. A ver, chicos, regalito para Itzel, regalito para José Pedro. Hola, mi regalito precioso, para Britzi. Andame ahí en las sombras. No, hombre. Ah, ay, cierto, está baneado, dice Britzi. Ok, bueno, ya no podemos mandar a Itzel, chicos. Ok, le podemos mandar a este soberbio. ¿Quién más me pidió, chicos? ¿Quién más? Ah, Britzi de Apesa. No, hombre, ahí tienes mi regalo, Britzi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luis? ¿Ese milagro? ¿Y el mío qué? Dice Luis. No te tengo agregado, Luis. Ya ves, señor. Uy, por ahí vi una reacción. A ver, chicos. ¡Oh! Muchas gracias a Luis. Muchas gracias ahí. Bueno, está como Rebeca Nava. Muchas gracias por su reacción. Hola, Selene. ¿Cómo estás? ¿Cómo que Rebeca Nava? No, usted es Selene, hombre. Luis, gracias por la reacción. Una trepadora, chicos, duro con ella. Qué milagro que viene usted por aquí a visitarnos, señorita Selene. Dice, saludos y abrazos, bendiciones para todos, dice. Oh, muchas gracias. Gracias por los girasoles, gracias por los corazones, gracias por venir. Sí, dice Leonel de Apeso, qué regalito. Sí lo vi, Britzi, ahorita. Ah, faltó el pues de regalito, espérenme. No. Ay, mire, tiene regalo mío. Y luego. Y también en la otra, no, dile que da peso él, Britzi. Me paso a retirar, ya tengo sueño, toca madrugar mañana a la trabajación. Vale, Alex Zuleta, adiós, que descanses, cuídate. Que te vaya bien, mi querubín, bendiciones, cuídate mucho. Que te vaya bien en la trabajación. Dice, jaja, tú que no estás, dice. Es que ya había venido dos veces, ¿verdad? Y no, le digo, ah, yo le digo a mi mamá, porque pues no estaba. Y ya hoy sí tocó, hoy sí está. Es que yo soy una mujer trabajadora, no como otra que nada más andan chateando, tomándose fotos y chateando. Yo sí trabajo, señorita Selene. En la casa, pero trabaja, exacto. Exacto, que acá hay mucho que hacer. Mucha trabajación. El quehacer nunca se acaba aquí. Y eso que yo ya me encargo de lo de acá arriba, chicos, ¿eh? ¿Verdad, mamá? Ya, que limpio, chicos, que barro, que trapeo todos los días y así. Pero es que en la parte de abajo hay mucha trabajación. Sí. Es un patio que me toca como de 15 metros. Uy, que no hace nada.
Ah, dice Luis, que no hace nada, Cintia. Yo me encargo de acá arriba. Es lo que estaba platicando y pues entre comillas discutiendo con mi mamá. Porque me dice ella que se cansa mucho, que tiene mucho que hacer, que no sé qué. Digo, ah, ¿tú por qué quieres hacer acá abajo? Y hasta de más. Y entonces le digo, ¿y eso que yo ya hago allá arriba? Dice, no, pues también ven acá abajo y ayúdame. Le digo, ah, no, le digo, yo me encargo de lo mío allá arriba. De acá de otras cosas yo no me encargo. Ahí sí no, chicos. Ahí sí yo luego marqué mi rayita, mi línea. No, yo si acaso me encargo, si quieres me encargo yo de todo lo de acá arriba. Pero yo abajo no meto mano. Para que al rato me ande diciendo, es que no sé si así, es que no sé qué. Y acá arriba yo puedo decir, ah, pues es mi cuarto y yo puedo hacer y deshacer. Pero allá abajo no, porque si me dice, es que no me gusta, es que no lo hagas así, es que no sé qué. Ah, yo sí me voy a enojar, chicos. Por eso luego pinto yo mi raya con mi mamá en ese sentido. Porque yo sé que ya no le gusta cómo uno hace las cosas. Y ahí no puede decir que no. O sea, ahí está ella. Sí, sí o no, es cierto. Ya ven, no saben hacer como yo quiero. Ahí está la respuesta, chicos. Yo por eso luego pinto mi raya y les digo, si quieres yo me encargo de allá arriba, porque yo sé que acá tengo mis cosas y yo puedo limpiar y barrer y trapear como yo quiera y todo. O cuando yo quiera, entre comillas. Que no lo dejo, chicos, lo hago todos los días. Porque entra mucho polvo, chicos. Más que ahorita, pues todos estos días hemos estado abriendo la puerta porque ay, hace mucho calor. Entonces todos los días, chicos, le paso el trapito a mi computadora, a mi monitor, a mi teclado, mi escritorio. Y todos los días barro, trapeo y así, chicos. Porque pues siempre está entrando el polvito y eso. Entonces les digo, pues yo me encargo de acá. Y pues como yo estoy la mayoría del tiempo acá, pues entonces yo me siento a gusto como yo lo hago. Pero ella, por ejemplo, allá dicen, ven, o sea, no lo hacen como yo quiero. Entonces, pues, ¿pa' qué, chicos? Por eso yo luego pinto mi raya ahí. A ver, pase feliz noche, señor Cintia, que descanse. Primero Dios, mañana nos escribimos en un directo más, dice Alex Zuleta. Pase feliz noche, doña Araceli, vocecita inconfundible, que descanse. Primero Dios, mañana escucharé su dulce voz angélica nuevamente. Muchas gracias, me quiero decir. Hola, Joel, ¿cómo estamos? Dice, lo dice por mí, ya me vio en TikTok, dice, Mari, ¿de qué, Mari? No, hombre, doña, mándela a barrer el patio. Ah, barro acá el pasillo, de aquí, o sea, acá luego, están unas escaleras, y está un pasillo, chicos, yo barro todo el pasillo, o sea, yo me encargo de todo lo de acá, Luis, pero de allá abajo yo no meto mano para nada, por lo mismo, ahí ella acaba de dar la respuesta. Hola, ya empezando los utazos, dice Itzel. No, Itzel. No creo, dice Luis. ¿Qué pasó, Luis? Dice Mari, sí, hasta le respondí a Brits y a Manuel, pero como empezaron con lo del sorteo de Cintia, ni me pelaron, dice. Hola, Rex González, ¿cómo estamos? Sí, todavía no. Gracias por los 382 días siguiendo mi página. No, no lo sé, Rick, dice. Buenas noches, doña Ara, buenas, dice Luis. Dice Luis. Dice que no lo sé, Rick. Pues acá te está diciendo ella, Luis. O de que dice que no lo sabe, Rick. No, pregúntale. No, pues no, o sea, en el sentido de que si yo hago aquí o no hago aquí. No, yo sí. Ahorita porque pues tengo que andar en movimiento y todo eso. Cuando estaba un poquito más mal de la rodilla, Luis, no, pues ahí sí no. Porque ni cómo, con trabajo me podía parar, ¿verdad, mamá? ¡Ah, oh, ya llegó Iván! ¿Qué pasó, Iván? Sí, se nos hizo raro, de hecho, que no viniera luego. ¡Ay, Iván! ¡Ya se sorteó! Ya hice el sorteo, ay, Iván. Ganó Emerson Pérez y ganó José Irving Aldama. Hasta le digo así, ya no ha llegado Iván. Sí, no ha llegado Iván, le digo, pues... Creo que anda de viaje y ya. ¿Quién sabe? Vamos. Pero pues ya recién llegó, miren, chicos. Dice, mis comentarios no funcionan si no los lee al momento, dice Mari. Dice Mari. ¡Ay! ¿Cómo supo? Vamos a empezar. ¿Cómo supo? A ti que trapeas y limpias diario, que sí, Luis. Que sí, Luis. Todos los días se hace quehacer, todos sí. Los días. Pregúntala. Bueno, mi mamá no me ve, pues, pero yo barro y trapeo todos los días. Y limpio mi escritorio, Luis, porque a mí no me gusta el polvo. Yo soy de esas personitas que si agarran mucho polvo me pican las manos, Luis. Entonces,
Por eso todos los días limpio mi teclado, mi alfombrilla, mi escritorio, todo, Luis. Ando limpiando porque no me gusta tocar y que yo sienta polvo. Entonces imagínate, pues todos los días tengo que limpiar. Dice, felicidades a Emerson, dice mami. Dice, anoté que mi mami, así como hace las cosas, no meter mano en la parte de abajo, entonces sí puedo meter mano en el cuarto de mi hermanita. Dice, ay, dice, la casi puede hacer y meter mano, pero allá abajo no, ¿eh? Porque si no, cuidado, se enoja a doña Araceli. Sí, por eso me peleó con ella, porque luego me dice, es que este el otro... Pues luego uno, ¿para qué mete manos si se va a enojar, Itzel? Luego les voy a decir qué hago, chicos. Ya, mírenla, mírenla. Los chicos van y guisan, lavan sus trastes y los ponen en el escurridor. ¿Dónde mi mamá puso sus trastes? Y yo dejo trastes y empiezo. Nada más observo. Observa. Este no lo puse yo. El otro día viene así. Dice, este no lo puse yo, dice, alguien guisó, lo lavó y lo puso aquí. Y que agarra el sartén, que lo huele. Sí, en efecto, lo usaron. Y lo lavaron y lo pusieron acá. Y va para atrás, dijera mi mamá. Y va para atrás. Sí, así es ella, pues, chicos, o sea, así es ella. Ya no se le va a quitar. Le echo cloro, le echo jabón, le echo limón y luego lo vuelvo a tallar con jabón. ¿Ven? O sea, ¿ven? No es porque yo no quiera, chicos. No huelen a huevo, no huelen a pescado, no huelen a chuquiaque, nada, nada, nada. Y viene enjuagado. ¿Ven? O sea, ¿ven cómo es? Nada que huelen a jabón o algo, nada. O nada que le quedó jabón, tampoco. Y entonces yo tengo en un recipiente los cuchillos, en otro las palas, las cucharas y en otro los tenedores. Y entonces vienen, lavan un cuchillo y lo meten donde los tenedores. Dicen, ah, no, este cuchillo yo no lo lavé, va para atrás. Y así. Mm-hmm. Y luego saben me que lo saben. Quedo viendo, observo y tiene todavía como mancha de lo que cortaron. Y menos. Vámonos. Atrás. Tiene que estar bien limpiecito, si no es... Sí, porque ahí se puede acumular una bacteria. Uh-huh. Eso sí. Vienen y parten otra cosa y ya se amolaron. Sí. Adiós, Alex Zuleta, perdón. Los tenedores, el último enjuague es de agua de garrafón. Así lo lava mi mamá. Ah, sí. Los así cubiertos con agua de garrafón, chico. No quedan pañosos y están más higiénicos. Sí. Nada más. Para que vean, o sea, para que vean. Hasta mañana, Alex Zuleta. Adiós. A ver qué más dicen por acá. Yo no sabo guisar, me enseña doña Ara. Ni yo me meto en la cocina, Luis, eso sí no. O sea, le puedo ayudar que pásame esto, que pica esto, que pela esto, que lava esto, pero me tardo mucho, Luis. Y hace rato me dijo, pica la verdura. Y ya lo iba a hacer yo, y le digo, ahí hay un cuchillo. Ay, no sé qué, ya lo voy a hacer yo. Rápido, yo rápido. Y para que vean, o sea, chicos. Uno se quiere acomedir a veces, pero no, ella lo quiere así, en ese mismo instante, y yo no. Yo soy de las personas que lo hago bien y lo hago, pero lento, y muy lento. Entonces ella quiere así ya rápido, que porque ya tenía el aceite y ya. O sea, era para ya echarlo. Entonces le digo, pues así no. Ah, mira, así yo no puedo. Mira, Yue, para que sepas de una vez, esta, pues es mi casa, y yo soy la ama de la casa. Entonces tengo mis obligaciones todavía de hacer todo mi quehacer cuando Cintia se junte, se case, se vaya. O cuando ya no esté, entonces ella va a ser la ama de la casa y va a hacer todo como ella quiera. Porque yo, cuando tuve a mis hijos, nunca le di a Cintia que cuidara a su hermano pequeño, que le diera de comer, que lo arrullara, no. Yo fui una mamá de obligación. Si no hay ella que lo diga, ¿cuándo cuidó a su hermano? Nada de que se lo llevé a mi suegra que lo cuidara, nada de que... A mi suegra, a uno, a otro, no, yo fui enemiga de esos. Una vez que mi esposo se llevó a uno de mis hijos y me lo regresaron, a Ricardo, todo el día con el mismo pañal, le mandé a mentar su madre y ya no dejé y, ir a mi y ya no dejó que mi papá nos llevara, chicos. Le dijo, tiene 5 hermanas y nadie le pudo cambiar el pañal a mi bebé. Le digo, mira cómo está el bebé, se le cae la carne de que todo el día lo dejaron con el mismo pañal. Y de ahí en fuera jamás dejé ir un hijo mío a la casa de la suegra o de las cuñadas.
Jamás. A ver, bueno, paso a retirarme, me estoy mimiendo y tengo que ir a hacer cambio con mi cariñita. Y se le dice, vale, vale, Alberto. A ver, buenas noches y hasta mañana. Adiós, Alberto. Yo sé lo que no les gusta y así de mi mami y de mi hermanita, dice Itzel. Sí, ay, se va aprendiendo. No, no es que no le haya enseñado. Ella sabe hacer las cosas, pero todavía a esta altura la obligación es mía. Una cosa es que me ayuden y otra cosa que ya les deje como obligación. La obligación todavía es mía. Ya cuando me lleve pifas, entonces sí, ya no veo nada. El Luis. Le voy a dar, me divierte, chicos. Y a lo que el Fernando Díaz anda modo fantasmín. Y a lo que dijo eso de que, pues, que si no le enseña, capaz que al marido le... ¿qué? Que le diga, yo no sé, ponme una chacha. Ah, pues sí, Luis. Pues sí. Y si no, si quiere paquete, tiene que saber cómo. Y si no quiere, pues es ve nomás. Sí, Luis. Por eso, Yo por eso yo soy solterita, porque no me gusta que me mangoneen. Por eso uno debe de decir, Luis, y la persona, la otra persona también tiene que ver, Luis. No, pues sí. ¿Qué le pasa a Luis? Y si no, mejor yo sola. Dice F por el paseo de Wi-Fi, dice Britzy. No, pues ya lo sacamos en otro rato, Britzy. Ya lo sacamos un poquito más tarde, como a las 12. 11:30, 12. Sí, y así ya damos caminata nocturna, Britzy. Sí. A ver, sí, pero pues ya lo paseamos más tarde, Britzy. Más que nada. Cuánta maldad, dice el otro. Ay, no, chicos. Ay, no. En fin, no más. Exacto. No, es que el Luis yo creo que está acostumbrado como tipo, bueno, típico, pues él es de México, no, típico macho mexicano, que quieren las cosas que sea como la sirvienta o no sé que les haga todo. Pues no, señora, acá se topa con pared, ¿por qué no? O sea, va a buscar esposa, ¿no? Que hagan todo, y si quiere que hagan todo, pues que contrate chacha. Pues sí. Ah, como dice mi mamá, hay unas cosas que uno puede hacer de la casa y eso, pero pues... es verdad que el sorteo, dice José Pedro. Sígale, señor, sígale. Que no me tiene contenta. El que se duerma bigote, dice Britzy. No, si ya voy a terminar el stream, ¿tú cuál bigote? Y ese Luis, chicos. Ay, no, yo por eso ni me pienso casar, Luis, ni tener hijos. Ay, no, qué hueva, la verdad. Y hay gente que si no tiene pareja y si no tiene hijos no está contento, no se siente realizado. Me ha tocado pláticas de ese estilo. Ay, no, chicos. Si con trabajo uno se puede mantener, ahora imagínense. Dice, así debe ser el mexicano, aunque no les guste, dice José Pedro. ¡Ay, no! No, de hecho no soy así como crees, dice Luis. Y entonces, ¿por qué el comentario, Luis? Nah, dice Britzy, ¿verdad, Britzy? Nah, dice, me retiro, descansen, mis hermosas reinas, descansen. Ya me está dando sueño, dice, las amo, dice Itzel, adiós, Itzel, hasta mañana. Yo también ya voy a pasar a terminar directo. Nada más que la plática estaba buena, pero miren, yo tengo el 8% de batería. Entonces, pues los dejo, chicos. Estuvo buena la plática y todo eso. Sí, lo leí, Luis, pero pues para mí. Es que dijo eso de que exacto, es de los dos. Si tú trabajas, estoy de acuerdo en que tu marido limpie. No, tampoco, Luis. O sea, tampoco, porque si los dos trabajan, ¿te imaginas a dónde va a ir a dar uno? Eso le pasa a mi hermano, Luis. Nunca se dan el tiempo para hacer sus cosas porque haz de cuenta que los dos trabajan, ¿verdad, mamá? Y no se dan el tiempo para hacerla. Tienen que buscar a alguien que vaya a su casa y les haga sus cosas. Que les cocine. Que les lave, ¿verdad, mamá? O sea, todo tienen que pagar, Luis. Y ya, pues, dice, ya, y haga la casa. Pero si tú eres la güey que está en casa, dice Luis. Ah, pues sí, como dices tú, hay que hacer algunas cosas. Pero no como dijiste eso de que al nivel que dices tú de chacha. Pues, ¿qué es eso? No, yo, por ejemplo, don Lalo, el día que descansa, ya le tengo su lista.
te toca hacer esto, te toca hacer lo otro, te toca esto. Y no puedes decir que no porque ves las friegas que yo me llevo. Ay, no, me retiro de... Descansen, Itzel, adiós, Itzel. Si los dos trabajan es más complicado, exacto, Luis. Porque nunca les da tiempo de hacer nada. Siempre dicen, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y nunca lo hacen, Luis. Entonces es muy complicado. Te digo, mejor buscan quien les lave. Quien les vaya a hacer el aseo de la casa. Quien les, ¿qué más? Quien les cocine. O sea, hay cosas así. Y pues así es muy difícil, muy complicado. ¡Ay, el José Pedro! No, está muy mal usted, señor. Me extraña que José Pedro sea de ese pensamiento, él siendo, o sea... No, y ya, lo, ya alguien lo eliminó. Pero dijo que... Híjole, ya no... Es que no lo quiero decir porque seguro le voy a quitar palabras o le voy a poner de más, chicos. Pero lo que dio a entender que pues sí que sí debe ser la mujer, que debe ser ama de casa y que debe de obedecer al marido, dice. No, así dijo, tan no. Mal. Me sorprende su pensamiento de José Pedro porque él es joven de estos tiempos, exacto. No, hombre, ya no. Eso déjalo para no. Hombres de antes, así. Sí, esos no son hombres, son sí, machos mexicanos. Exacto. Pobre Ignacio, tocará, dice, adoptar otro perrito, dice Mari. Dice Mari. Ay, no. Por cierto, me salió Articuno Shane Oscuro de Malaví. En serio, Vanazo. Pero pues sí, les digo, es difícil, chicos. Ya le tomé captura, dice Alberto. Ay, no se pasan. Diego y se van, dice Lonel. Pues sí, Lonel, ya es tarde, de hecho. Sí, te voy a buscar la visita. Ajá. A ver, manda captura, Alberto. Ah, sí, Luis. Eso les pasa, Luis, ¿eh? Deja todo el tiempo. Si llevan el estrés, trabajo, eso vale que eso es la relación, dice Luis. Pues sí, Luis, de hecho. Ya me tomé captura y ya... Dice, ya te desbloqueé, JP, te dije. Apenas Facebook me soltó, dice Lonel. Ay, Lonel. Pero pues ya me voy, Lonel. Ya son casi 11:30, chicos. Y todavía ahorita en lo que voy a comer algo, en lo que voy a tomar mis medicinas, en lo que vamos a salir a caminar, pues ya se me hace tarde, chicos. Y pues bueno, no me quiero dormir muy tarde ahora. Porque ahorita con esto de la fibra me estoy despertando temprano, chicos. Entonces no me quiero dormir tarde, quiero dormir por lo menos mis 8 horitas. Entonces, pues bueno, chicos, ahora sí los dejo. Que descansen, cuídense, pórtense bien. Muchas felicidades a los que son papás, chicos. Exacto, 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 chicos. Felicidades por el Día del Padre. Que pues y por acá en el stream son pocos. A los papacitos. ¿Sí, verdad? Por acá en el stream pues son pocos. Como Ronald, como Alex Zuleta, como Israel Hernández. ¿Quién más? Aquí más de lo que pasan siempre. Querubín. Por eso, Alex Zuleta. En serio, Luis, uy, qué bueno. Mi hermano nunca quiso hacer eso, Luis. Nunca quiso hacer eso. Le digo, oye, estaba comiendo, Luis, o ya había salido del trabajo y venía acá, estaba comiendo. Le estaban llame, llame, duro y dale, duro y dale. Y le digo, pues apaga el celular. Luego los domingos también, Luis. Digo, pues apaga el celular o no les contestes. Y él nunca quiso hacer eso, Luis. Dice que, dice, yo por eso saliendo del trabajo desactivo llamadas y mensajes y hasta mañana, dice Luis. Pues qué bueno que tú te puedes dar ese lujo. Porque hay patrones o empresas, así que tú haces eso, Luis, y bye bye, te están despidiendo, te están liquidando. Piensa que pues todo tu tiempo es, ellos son dueños. No me quiero ir, señor. Digo, está... Bye, dice María. Adiós, Mari. Dice, gracias, señora, me sonroja. Se va a ponerse los abrits. Ah, pues está bien, señor, qué bueno. Que la aproveche, dijera usted. Ya no los voy a leer ese tipo de comentarios tan más tontos, la verdad. Es que dice que de ahora en adelante, dice que va a hacer comentarios, sí, va a hacer comentarios, ya que la streamer así lo quiso, dice. O sea, yo en ningún momento le dije, haz comentarios tontos, nunca. Pero bueno, en fin, si así quiere, pues adelante. Nada más se le ignora y listo. A ver, chicos, señora Araceli, ¿qué pasa, Leonel? Bebé. Ese Luis. Ah, sí, Luis. Ay, hay mucha gente así. Dice, a mí me patea estar hablando con alguien y comiendo con, o me molesten o que estén con sus celulares. Sí, por eso mi mamá siempre le decía, Luis, deja ese teléfono.
come. Ya tiene rato que te calenté la tortilla, ya se te enfrió. Y él es de los que no sabe comer frío, Luis. Entonces, ahí tiene a la mamá calentando de nuevo. Pero pues eso era antes, Luis. Eso era antes que mi hermano vivía acá con nosotros. Pero, así mi mamá siempre, dejas el teléfono y el otro. O estaba comiendo y hablando por teléfono, ¿verdad, mamá? Y pues eso es malo, estar comiendo y hablando es malo, chicos. Pues es que es Bobby, dice la Mari. Pues sí, Mari, pero pues se pasa también. Nos vemos, señora Araceli, y que descansen. Sí. Adiós, Lenel. Adiós, chicos. Hasta mañana. Cuídense, pórtense bien, ¿vale? Ay, no. Pero pues bueno, chicos. Ahora sí los dejo. Adiós, Alberto. Adiós, Mari, Leonel, Luis. Ya es tarde, chicos. Hay que descansar. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y pues nada. Espero leerlos mañana en un directo más. ¿Sale? Yo creo que aquí pues ya terminé lo de regalos. Creo que ya lo diré también. Ahorita voy a abrir mi cuenta principal y voy a hacer lo del día. Creo que no lo he... O no, creo que sí lo hice hoy. Creo que sí, chicos. Ya ni me acuerdo. O sea, ya... Adiós al de los me enoja, que ya no nos enojan. Exacto. Hasta nos divierte, Alberto. Hasta yo ya lo extrañaba, la verdad. Dije, uy, ya tiene como una semana que no viene. Yo creo que me vale si me corren. Porque no pago renta y no tengo deudas. Ah, pues eso es muy diferente, Luis. Por eso te puedes dar esos lujos de decir, ah, pues me desconecto y que me digan lo que quieran. No, pues así que no, Luis. Así que no, pero pues acá todo pagamos. Todo tenemos, Luis. Pagamos renta y pues hay cosas igual, deudas y así. No, pero se pagará, independientemente de la renta. Si no paga, se paga luz, agua, gas. Ah, sí, por eso, pues. Internet, muchas cosas. Ay, no, chicas. Siempre cumplo con mis deberes, como para que me quieran tener de esclavo. Esclavo, supongo que quiso decir, Luis. Así son, Luis. O luego te dan cargo de una cosa y al rato ya te quieren para, o sea, te pagan normal y ya quieren después darte más obligaciones y sin subir sueldo, Luis. Así me pasó a mí. Yo entré como normal para ayudar ahí. Había una encargada y yo entré para ayudar normal. Al rato ya me daban las cosas, todo lo que hacía casi la encargada. Y yo decía, ¿y cuándo me piensan subir o qué? Y eso fue poco, como a los 2 meses, Luis, que yo entré a trabajar ahí. Y ya después ya era yo la que abría la tienda en lugar de la encargada, Luis, porque la encargada siempre llegaba tarde. Y yo digo, bueno, sí, yo ya voy a abrir y la tienda y todo. ¿Y cuándo me van a aumentar o qué show? Pero en eso se vino lo de la pandemia y ya nunca jamás pude pedir el aumento, ¿verdad, mamá? Sí, chicos, no. Se ponen bien así, Luis. Entonces aquí en adelante usaré esta cuenta para bajarlo, me lo al JP, todos coludos, todos rabones, dice Lenel. No le hagas caso. Dice el que le gusta divertirse, pues a mí también. A ver quién se divierte más, solo eso diré. Luis, ¿y a poco no te sale más caro? Y para cuestión también de tu salud, no te afecta, Luis. Dice que de luz pues paga poco. Y pues de gas no paga porque dice que siempre come afuera. O sea, come afuera, pues. No, madre, le da risa. Quisiera tener corazón frío como el Jordan y Rigo. Yo luego los desbloqueo. Sí, Leonel, lo que veo. Tú dale sus 15 y le vas a dar. Si no de nada, entonces, Leonel. Me voy a enojar contigo mejor, Leonel. Ya voy a empezar. Tengo corazón de pollo, dice Rigo. Pues sí, porque los bloquea, ¿no? Y como a los 2-3 minutos los desbloquea. Ay, no, mejor me voy a enojar con Leonel. Sí, da baneo, señor. Deje los 15 minutos. Luis. Ay, no me enfermo. Pues, güey, qué bueno, Luis. Qué bueno, pero pues a la larga, Luis, cuídate mucho. Porque eso de comer puro en la calle y puro así comprado. Híjole, ya ves, pasa factura después. Ya estoy acostumbrada, dice Leonel. Bueno, chicos, ahora sí ya me despedí como 4 veces. Ahora sí ya me voy. Adiós, chicos. Cuídense, pórtense bien. Descansen. Y pues nada, espero leerlos mañana en un directo más. Bye. Hay que abrir la cuenta principal, chicos. Y esto ya se está muriendo. Ya tiene el 5%. Hasta mañana, mi precioso manzanito. De veras, que yo creo que ya se durmió. Está ahí como conectado. Yo no sé.
Ya se está muriendo esto, chicos. Ya tiene el 5%. Hasta mañana, Iván. Ya estoy, dice, hasta mañana, señora Celi, dice el José Pedro. Es que las quecas de Doña Pelos están buenas, Cintia, dice Luis. Ese Luis. Hasta mañana, vale, José está Pedro. Bien, pues, chicos, hasta mañana. Ahora sí, paso a terminar directo. Bye. Adiós, descanse, Doña Ara, dice Luis. Adiós, chicos. Baby me sacó, dice Mari. Adiós, Mari. Ahora sí, ya paso a terminar directo. Bye. Descanse, nos vemos. Adiós, Alberto. Adiós, chicos.